imponer la hegemonía de esta banda criminal denominada Tren de Aragua. Criminales despiadados que prostituían a las menores en zonas particulares. Ubicadas entre Dominicos y Tomás Valle en la jurisdicción de San Martín de Porres, así como en el centro de Lima. Apenas cumplían sus labores, eran secuestradas. Las famosas casas de acogida son viviendas definitivamente donde se encuentran las menores en cautiverio, bajo el cuidado también de integrantes de esta banda criminal. El delito es delito de trata de personas, favorecimiento de la prostitución. No, ustedes están a menores de edad. Negación absoluta, pues vivían amenazadas. Sabían que si echaban a sus jefes, eran amenazadas con ser enviadas a otras partes del país o aún peor, atentar contra sus hijos. De que las multan a las chicas y las están enviando al interior, a la parte de la sierra, a parte de la selva. Y en muchos casos, dejando a sus hijos como prenda. Claudis Orlando Espina Morante, 29 años, alias Charlie. José Jesús Espina Morante, 33 años. Eudis Gregorio Colina Tobar, de 26 años. Y Eduardo Josué Rodríguez Rodríguez, de 20 años. Todos de nacionalidad venezolana. Despiadados sujetos que ahora serán condenados por trata de personas. Y lamentablemente un joven de 20 años murió degollado con un vidrio a mano de uno de sus amigos. Qué terrible, su padre lo halló agonizando, intentó hacer hasta lo imposible por reanimarlo, pero fue en vano. Encontró desvanecido, tenía la esperanza de hacer algo, pero su hijo ya estaba sin pulso. A Nilson Aguirre Ortiz le incrustaron un vidrio en la yugular. El joven de 20 años buscó ayuda mientras se desangraba. Las huellas se dejan notar en las escaleras ubicadas en la agrupación de familia Villa Primavera, en Caraballo. Me supongo que se ha corrido para acá ya. Ya dijimos, porque eso ya, dijimos, arriba así de la primera que le han dado. Ya debe venir desangrando por acá. Ya quedado abajo, ya abajo fallecido. El padre de la víctima contó que su hijo había salido con unos amigos en la víspera. Al parecer, tuvo una discusión con uno de ellos, lo que habría desatado la agresión. Acá han discutido, han peleado y él dice que ha roto el vidrio. Pues digo, él ha corrido por acá y ha dado la vuelta pensando, digamos, a ganarle seguro para que llegue a mi casa. Y estos se han ido por acá agarrando el vidrio y lo han agarrado arriba. Y él le han dado uno nomás. Este padre de familia ahora exige a los responsables, a quien dice conocer, hacerse cargo de haberle arrebatado la vida del tercero de sus 4 hijos. Y en breve vamos a regresar con lo siguiente. Tras fallecer su esposa por el terrible cáncer, un taxista ahora tiene que vivir en su auto, pues quedó endeudado por la enfermedad de su amada compañera. Una historia de amor realmente dramática y de película. Y también, en Pucusana, siguen los trabajos preventivos ante la nueva toma de Lima con operativos de control de identidad. Hasta el momento se ha intervenido a más de 25 requisitoriados en la garita de control de Pucusana. Y también esta madrugada hay muchísima información que tanto mis compañeros Mari y Julio van a informar en este momento. Buenos días, compañeros. Bien, falta un minutito para las 7 de la mañana, pero arrancamos de esta manera esta nueva hora informativa. ¿Qué tal, Mari Calixto? Vamos a hacer cafecito. Hoy día sí hay cafecito. Hirviendo, está hirviendo, el mío también. ¿Qué tal? Igual la bienvenida para todos los que se enganchan a su edición matinal. Hoy tenemos un muy, muy buen programa, Mari. Así es, y empezamos súper rápido con las 5 de matinal. Uno. Esta madrugada incautan miles de celulares de dudoso origen en mega operativo en las Malvinas, con más de 1.200 efectivos policiales. Alrededor de 80 stands vienen siendo intervenidos hasta el momento. Dos. Vuelven los secuestros. En menos de 24 horas secuestran a joven mientras paseaba por la calle con una amiga, mientras que en otro punto de Lima, una menor de 15 años logró salvarse de sus secuestradores que la metieron a la fuerza a un auto. Tres. Se incrementan en las garitas los controles de buses desde el interior del país a horas de la llamada toma de Lima. En tanto, más de 8.000 policías, drones y 200 cámaras de seguridad custodiarán la capital ante la llegada masiva de manifestantes. Cuatro. Hundidos hasta
hasta las cejas. La fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para Mauricio Fernandini y Sada Goray por caso Marca Group. A ambos se les acusa de los delitos de organización criminal y colusión agravada. Cinco. El pisco peruano es considerado una de las 100 peores bebidas alcohólicas del mundo, según el portal Taste Atlas, que nuestra bebida bandera se ubica en el puesto 96 de esta infame lista, y pongo mi voz de protesta desde ya. Vamos a estar ahondando en este terrible... ¿Qué es este Atlas? ¿Ah? Vamos a verlo a lo largo del programa. Bueno, ¿qué ha pasado durante la madrugada mientras usted dormía? Ha sido sumamente movida. Ha estado Carlos Medina registrando cada punto en la capital, y justamente lo que ha sucedido es un tema de un secuestro. Estamos hablando de un empresario, ¿verdad? Pero nuevamente, ¿qué pasa con esta ola de secuestros? Sí. Él, vamos a ver en breve también el de una menor. En esta oportunidad es de un joven que fue secuestrado, sustraído por sujetos armados, ¿no? Vamos a hablar en vivo. Tenemos ahí algunas imágenes. Ahí está. Lo que han registrado las cámaras de seguridad, Mari, todo esto en Los Olivos, ¿no? Cuando estaba saliendo de su camioneta. Sí, estaba caminando justamente con una amiga, y mira cómo estos dos sujetos así, frente a ella, y sabiendo que hay público, mira, está cruzando la avenida de frente, se lo llevan, siempre de la agarra, se lo llevan. Y este es otro caso además también, pues, ¿no? También ha habido otro caso de un secuestro de una menor de edad que también se la quisieron llevar a la fuerza. Tal cual. Y por eso Carlos Medina ha estado siguiendo estos incidentes de madrugada y nos tiene un reporte actualizado a las 7:03. Carlos, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás, Mari Julio? Muy buen día. Así es, lo que ustedes mencionan es bastante complicado en realidad para la familia de Adrián Wilfredo Padilla Cancho, de 30 años, un hombre que un empresario que ha sido secuestrado a las 2 de la tarde del día de ayer, y que ya han pasado prácticamente más de 10, 12 horas, y que hasta el momento su familia no sabe absolutamente nada. Ellos incluso han llegado en la madrugada de hoy hasta la sede de la DRINCRI, el único lugar que al menos les puede brindar esperanza a ellos para poder encontrar a este joven de 30 años, y que precisamente las imágenes de seguridad que vemos en pantalla pues han registrado el rapto de este hombre. Se ve precisamente a dos sujetos quienes llegan a él, al encuentro de él. Él estaba acompañado de otra jovencita, aparentemente de su pareja sentimental, y lo que se ve precisamente es la digamos, el secuestro de este hombre de 30 años, y lo que ha podido registrar esta cámara de seguridad hasta el momento. Lo cierto, compañeros, y un dato muy importante, es que no ha recibido la familia hasta ahora, hasta esta hora de la mañana, 7:04, digamos, alguna llamada en el que puedan solicitarle un monto en específico para la liberación de él. No se sabe absolutamente nada con respecto a este tema, y es por eso que la familia durante esta madrugada ha estado en la sede de la DRINCRI para poder obtener, digamos, mayor información sobre estos dos sujetos. ¿Quiénes serían y por qué habrían cometido esto? Porque ellos lo que han indicado es que ni siquiera han recibido amenazas en estos últimos días. Entonces, es por eso que les causa mucha intriga lo que ha sucedido, y ellos consideran que probablemente se deba a una confusión lo que ha ocurrido en este caso con Adrián Wilfredo Padilla Cancho, de 30 años, un estudiante, un trabajador asistente administrativo en un call center, y que lamentablemente le ha ocurrido esto en estas últimas 24 horas prácticamente, compañeros. Muy fuerte, Carlos, lo que estás comentando, porque además se sintoniza a otros casos de secuestro, no solamente de ahora, en las últimas semanas. ¿Qué ha pasado? ¿Ha vuelto esta modalidad? Que además la policía lo que indica es de que es una modalidad que ha vuelto con más fuerza de todas las modalidades delictivas luego de pandemia. Y justamente vamos al hecho de que antes, vamos, solían secuestrar a personas que podía ser acaudalada, de dinero, ¿no? Pero ahora, como han dicho la policía, es que eso no tiene nada que ver.
Los secuestros al paso son a cualquier persona como ustedes, como nosotros, que simplemente están caminando y como hizo este video, ¿no? Se lo llevan y hasta ahora lo preocupante es que la familia, claro, no recibe un tipo de llamada que le diga, no sé, queremos tanto, algo con lo que puedan de una forma, ¿no?, del hogar, ¿no? Y ojo con el dato que son dos en menos de 24 horas, en menos de un día, dos secuestros. Carlos, pero no es el único caso que has estado cubriendo. Así es, Julio. Ahora nos vamos hasta el distrito de Puente Piedra. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido aquí? Se ha capturado a un grupo de cinco sujetos, cinco personas, entre hombres y mujeres, todos de ciudadanía venezolana, quienes estaban prácticamente tenían con la soga en el cuello a los ciudadanos en Lima Norte. Y es que estaban aplicando la modalidad, la conocida modalidad del gota a gota. Realizaban préstamos para distintas personas que lo solicitaban y, digamos, por montos que son significativos, entre 400, 500 soles que ellos necesitaban estas personas y que finalmente ellos les facilitaban ese monto de dinero, pero que no tenían cuándo terminar de pagarlo. En estas imágenes que se logra ver precisamente la intervención de estas cinco personas, y que se ve un tipo, un talonario en el que tienen ellos el registro, son tarjetas de los pagos semanales que ellos realizaban a estos sujetos. Además de eso, ellos habían fabricado también flyers, volantes, para poder repartirlos en las calles y digamos que de esta manera puedan llegar más personas a ellos, montos en los que, claro, llama mucho la atención y la modalidad en realidad en las que les facilitaban ese monto de dinero, pues digamos, hacía dudar a muchas personas y es por eso que la policía ha logrado la captura de ellos. Esto ha sido en la asociación residencial Los Sauces de Chillón. Se les ha encontrado además un arma de fuego con cinco municiones a estas cinco personas y ya están puestas en manos de la DIRINCRI ya a esta hora de la mañana, compañeros. Finalmente ellos han estado ya, están detenidos, ¿no? Qué bueno, porque tanto se está utilizando ahora ese tema de la modalidad, que están extorsionando, ¿no? Sin embargo, también algo sumamente importante es lo que has cubierto toda la madrugada y que hasta esta hora, 7 y 8 de la mañana, está pasando. Nos referimos a este mega operativo donde han encontrado miles de celulares. Que incluso estamos viendo atrás tuyo una gran cantidad de policía, porque al parecer sigue todavía a esta hora de la mañana y va a trascender las horas del día de hoy este operativo. ¿En dónde? ¿En las Malvinas? ¿Concretamente en qué parte, Carlos? Así es, tal cual, Julio Mani. Estamos en el cruce de la avenida Pacasmayo con la avenida Argentina y son prácticamente, mira el panorama que tenemos esta mañana. Son más de 1.200 efectivos policiales quienes han llegado hasta este punto y están resguardando precisamente este centro comercial conocido como Las Malvinas, en el que en el interior se ha logrado incautar celulares de dudosa procedencia, muchos de ellos son celulares robados, manchados de sangre y que finalmente tienen una historia detrás, pero también hay celulares de contrabando que han sido obtenidos ilegalmente y se ha puesto incluso ya a esta hora de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, una mesa de presentación en la que se ha plasmado, digamos, en el interior de estas cajas los teléfonos celulares. Son cientos de teléfonos celulares y la segunda fiscalía especializada en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual ha sido la que está a cargo precisamente de las diligencias en este punto. Como te indicaba, son 14 fiscales quienes han participado, 10 de ellos son fiscales penales, 1.200 efectivos policiales quienes se han desplegado exactamente en este punto, compañeros, y lo que se espera precisamente es la llegada del ministro del Interior en los próximos minutos, porque, claro, se ha detallado la llegada de él a promediar las 7 de la mañana. Se encuentra el general Angulo en este momento brindando declaraciones. Vamos a tratar de acercarnos para poder escuchar parte de lo que ha sido este operativo. Obviamente, siempre y cuando no haya una actividad violenta en frente a su legítima protesta. ¿Se conoce, comandante, la ruta de manifestantes, la concentración? Nosotros tenemos coberturado la mayoría de puntos críticos o puntos estratégicos, sobre todo de Lima Centro, porque es parte de la dinámica de la actuación policial. O sea, todos los días nosotros siempre, usted puede apreciar, por más pequeña que sea una manifestación. Es en realidad, compañeros, lo parte, digamos, de este operativo, Julio. Sí, lo que quería detallar es que dentro de ese despliegue policial se encuentra el Escuadrón Verde, quien ha sido pieza fundamental, en realidad, compañeros, dentro de estas diligencias en el interior. Las imágenes de seguridad, sí, claro, las imágenes que se han logrado registrar son fundamentales, en realidad. Mari, Julio.
Sí, bueno, entonces han sido 14 fiscales, 1.200 policías que han llegado a este megaoperativo que ha estado toda la madrugada, porque tú nos comentabas, mientras ibas reportando lo que estaba pasando, es eso, justamente la gran cantidad de policías que ha llegado ahí, y no es para menos, porque siempre se ha sabido que en esta zona de las Malvinas habían celulares que eran robados, como la policía misma lo ha dicho, ¿no es cierto? Ahora, otro tema adicional, ojo, porque OSIPTEL lo que está indicando, claro, hay celulares robados en gran cantidad, más de una persona tiene 2, 3 celulares, ¿de dónde vienen? O si usted lo que está indicando es que hay un usuario, por ejemplo, que tiene más de 7.000 líneas afiliadas a su nombre, 7.000 a su nombre. Y hay además una página que es Checa tu línea para que usted pueda ver solamente con el número de su DNI cuántas líneas le han sacado a su nombre. Ojo. Ah, eso está bueno. Exacto, porque no solamente es que tú das con tu DNI y te sacas una línea. Ahora los extorsionadores y tal sacan líneas a tu nombre. Ah, puedes entrar y solamente con tu DNI ves cuántas líneas están afiliadas precisamente a ti. Ahorita en la corte lo voy a hacer para chequear justamente lo que estás diciendo. Pero una preguntita ya para cerrar este enlace en vivo, Carlos. ¿Las calles aledañas sí, ahí María, a las Malvinas están cerradas para la gente que tendría que ir por esa zona? Sí, mira, nosotros estamos en este momento en el cruce de la Avenida Argentina con Pacasmayo y como puedes ver, digamos, en este punto exactamente, mira por acá, por favor, Joel, si puedes mostrar a los televidentes, se ha cerrado toda esta vía hasta el momento, esto ocurre desde altas horas de la madrugada, para poder especificar, digamos, desde la Plaza Ramón Castilla está cerrado hasta el cruce del Jirón Ramón Cárcamo, pero solamente es este sentido. Con sentido hacia el centro de Lima, por ejemplo, la vía está completamente normal, está habilitada. Solamente este tramo de aquí es el que ha sido cerrado. Son aproximadamente unas 6-7 cuadras, vemos desde aquí, desde este punto, que incluso se ha cercado, Mari, con estas rejas que se han colocado en cada uno de estos cruces de calles y avenida. Entonces, los efectivos policiales sí están aquí desplegados porque ellos esperan que los comerciantes puedan llegar en los próximos minutos hasta ese punto, claro, para poder reclamar estos teléfonos celulares que hasta el momento el general Angulo detallaba que no se tiene un número exacto que se ha logrado intervenir. No hay personas intervenidas hasta el momento, solamente se ha logrado recuperar estos teléfonos celulares. Y Carlos, lo cierto es que sobre este... Sí, Julio, te escucho. Y recordemos que, ¿por qué tanto policía? Porque cuando ha habido un operativo similar, por ejemplo, en otros centros comerciales, por ejemplo, en Polvos Azules, recordemos que terminó también en prácticamente una batalla campal a un efectivo... Terminaron agrediéndolo también, es por eso que ahora se han redoblado este contingente policial y va a estar todavía largo rato más. Carlos, permanece en la zona, por favor, y ojo a toda la gente que transite cerca de las Malvinas, restringida las calles por este mega operativo. A las 7 y 13 de la mañana regresamos a estudios, Mari. Vamos contigo, René. Compañeros, vamos con más información en vivo. Atención, estas imágenes corresponden a los momentos de horror que vivió una menor de edad, una niñita, que se salvó de un secuestro a manos de extranjeros a bordo de un auto. La adolescente tuvo emotivo encuentro con su madre. Ella fue rescatada, fue ayudada por los serenos. Y nuestro compañero Henry Rumiche, estamos viendo las imágenes, observen, ¿no? Nuestro compañero Henry Rumiche se encuentra con sus salvadores, ¿no? Porque hay que destacar la labor de los serenos que salvó una tragedia a esta niña, ¿no? Esta niña adolescente, digamos. Henry, adelante. Desde Los Olivos. ¿Cómo estás, René? Muy buen día. Efectivamente, estas imágenes dan mucho miedo, sobre todo porque es la parte final de la pesadilla que vive esta adolescente de 15 años, quien, gracias a sus gritos, a los empujones, digamos, que estuvo y al forcejeo que tuvo con estas dos personas, logró liberarse justamente de las garras de dos personas, de dos hombres, dos extranjeros, como bien ha dicho ella, que lamentablemente querían ir más allá justamente con esta persona. Yo me encuentro en estos momentos con la señora María Bustamante, quien fue una de las primeras personas, equipo de serenazgo, que le prestó la ayuda justamente a esta adolescente de 15 años. Señora María, bienvenida. Coméntenos, por favor, ustedes se encuentran justamente en esta zona a la menor, ¿no es así?, de 15 años en el Parque El Triángulo. Exactamente. Miren, mi patrullaje municipal recibo la llamada de la central de cámaras, indicándome que viniera al Parque Triángulo, donde encuentro efectivamente a la menor en un mar de lágrimas, de llantos, en un shock, digamos así. Se le brinda el soporte emocional, logrando tranquilizarla a la menor.
La misma, ya más tranquila, refiere a haber sido víctima de secuestro por dos sujetos extranjeros, así como lo menciona usted. ¿Qué supuestamente estaba haciendo con estos extranjeros? ¿Cómo llegan a captarla? Ya la menor iba a la casa de un familiar a dejar un dinero, que era a dos cuadras de la casa de sus padres. Obviamente a sus padres le enviaron. Es ahí, a dos casas, para llegar a su tía, a la casa del tío, donde le tenía que dejar 92 soles, como me mencionó su papá, dos billetes, uno de 50, uno de 20, el resto en monedas. Es ahí cuando es interceptada por los sujetos, ¿no?, inescrupulosos, la suben a la fuerza, la tapan con un trapo, la intentan violar, obviamente le realizan tocamientos indebidos, pero la menor saca fuerzas y grita en sus gritos, sus llantos, sus forcejeos. Es ahí de que los sujetos deciden dejarla aquí, lo que es en el Parque Triángulo. Vamos, ¿no?, justamente a la zona, por favor, Toño Barriel, acompáñanos, a la zona donde exactamente encontraron a esta adolescente de 15 años. Usted me comentaba que estaba justo aquí, ¿verdad? Detrás, sí, digamos, del patrullero que hoy nos acompaña. En esta zona fue encontrada la adolescente. Ahí fue encontrada ya siendo socorrida con el personal de Serenago, un contribuyente que estaba en el lugar, pero... Sí, ya más tranquila nos logramos comunicar con sus padres, quienes inmediatamente llegaron al lugar y efectivamente refirieron de que lo enviaron solo a dejar el dinero, ¿no? Dinero que los delincuentes lo habían robado, lo que son los billetes, digamos 70 soles, y las monedas lo tiran hacia ella, y es por eso de que ella lloraba, pues, por todo lo que le pasaba, el shock en el que se encontraba la menor, ¿no? Además del secuestro, René, pues, también tuvo que ser víctima de estos ladrones, porque le quitan justamente el dinero, como bien nos cuenta la señora María. René, te escucho. El tema de la violación también, ¿no? O sea, un combo miserable realmente al que iba a ser sometida esta menor, ¿no? De quien, felizmente... tenemos una escena de un final feliz, ¿no? Tenemos la escena del reencuentro con sus familiares luego de ser rescatadas por Serenazgo. Vamos a ver esta escena que nos da esperanza respecto a la humanidad. Tranquilo, tranquilo. Está bien, tu hijita, no le ha pasado nada. Tranquilo. Es una menor que ha sido raptado. Por un extranjero. Que fue secuestrada por un extranjero. Se ha escapado acá en el Parque Gemelos. Bien, una escena sin duda gratificante. Una escena gratificante. Y Henry, nuestras felicitaciones al personal de Serenazgo, que muchas veces es subestimado, ¿no? Muchas veces es... no se le agradece como tendríamos que agradecerle. Unas palabras finales de la señora Serena, por favor. No se le escucha, Henry. Se fue el micro. Bueno, ya vamos a rezar con él en cualquier momento. Nos quedamos con esta escena emotiva del abrazo entre esta niña adolescente de 15 años que no solamente... robada, violentada patrimonialmente, sino que también iba a ser violada. Una situación tremenda que felizmente no concluyó, no se consolidó, gracias a Serenazgo de Los Olivos. Y precisamente el alcalde de este distrito, Luis Felipe Castillo, indicó que es urgente declarar Lima Norte en estado de emergencia debido al aumento incesante de la criminalidad, de la delincuencia. Dijo que la medida... tendrá el propósito de que el gobierno central y los municipios implementen acciones que permitan combatir la inseguridad ciudadana. Señaló que los distritos que comprenderían esta medida de emergencia son Ancón, Caraballo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa, todo lo que es Lima Norte. Pero lo peor de todo es que Lima Sur también siente lo mismo y Lima Central también siente lo mismo, ¿no? Ese es el punto. Y... ahora les contamos, siendo las 7:20, que una banda de delincuentes estaba a punto de asaltar un camión de caudales. Hacía tiempo que no había este tipo de intentonas criminales fuera de un banco, pero la policía les cayó encima desbaratando todos sus planes. Armados y sobre ruedas lo arriesgaron todo y perdieron en el intento. Estos delincuentes estaban a punto de asaltar un camión de caudales en la puerta de un banco en San Juan del Lurigancho, en la avenida Próceres de la Independencia. La llave, ¿dónde está la llave?
Cuando pensaron que nada se interpondría en su camino, agentes de la DIRINCRI los encontraron infraganti a bordo de un auto de placa AKL689 y de una motocicleta. A estos sujetos, conocidos como los temibles del centro, no les quedó de otra que aceptar su derrota y bajar de sus vehículos. En estas circunstancias, sujetos han pretendido darse a la fuga, pero frente a la presencia policial y el mayor número de efectivos, no les quedó otra que rendirse. Se trata de una banda criminal dedicada al robo de entidades bancarias y de tiendas por departamento, integrada por 4 peruanos. José Martínez Rivera, de 35 años, alias Negro. Ludegli Seti Villena, de 28 años, alias Ludi. Luis Luyo Escriba, de 27 años, alias Luyo. Y Jefferson Medina Medina, de 28 años, alias Chato Loco. Todos con antecedentes policiales. Por hurto agravado, robo agravado, por tráfico ilícito de drogas, entre otros. Estos delincuentes operaban muy bien abastecidos, pues con esas armas de fuego cargadas de municiones amedrentaban a sus víctimas en inmediaciones de Lima Este. Los temibles del centro se fueron con las manos vacías y directo a una carceleta de la DIRINCRI, donde ya iniciaron las primeras investigaciones. Ahora el Ministerio Público será el encargado de darles el castigo que merecen. Bien, son las 7:22 de la mañana. Ahora vamos a ver que la policía finalmente ha atrapado a los quienes se hacían llamar los punteadores del norte. ¿Quiénes eran ellos? Un grupo de pervertidos. Un grupo de monstruos, hay que decirlo tal cual. Horrible. Y ellos aprovechaban justamente las aglomeraciones, ¿no? Para poder grabar los tocamientos indebidos que hacían. Exacto, hacían todo tipo de tocamientos, no solamente a mujeres adultas, sino también estos indeseables, a niñas, a menores de edad. Este material, además, luego, por si fuera poco, era comercializado a través de las redes sociales. Tenemos la crónica completa. No se deje engañar por su inocente rostro. Me encontraron haciendo cosas sexuales. Estaba grabando. ¿A quién? A una señora. Lo encontraron con sus partes íntimas fuera del pantalón, en pleno desfile escolar. Este hombre se acercaba sus víctimas por la espalda para sorprenderlas y así grabar el momento. Graban videos, comparten. ¿Y por eso tú ganas dinero? Bueno, algunas veces sí. Le pagan de 5 a 10 dólares, ¿no? Y también hace referencia, pues, que en su cuenta tiene 25 mil soles, lo que evidenciaría, pues, de que más o menos, si hacemos una cuenta, son 675 videos aproximadamente que han sido subidos. Cristian Josué Alzamora Gutiérrez, junto con otros dos sujetos, se encargaban de grabar sus acosos con estas microcámaras, las que colocaban en la correa de sus pantalones para registrar sus pervertidos actos. Buscaban lugares aglomerados, pero también conciertos y hasta los buses del Metropolitano eran su blanco predilecto, pues llevaban consigo una tarjeta de dicho medio de transporte. Estas eran las hojas de ruta de estos pervertidos. Acá, por ejemplo, señalan, ¿no?, que una de sus víctimas vive por ahí. Ella viaja en la línea A, debe subir en la línea A para encontrarla. Luego señalan de un desfile en la avenida España Sur, acá señalan. Y otro más es donde aquí señalan a una tercera víctima de nacionalidad extranjera. Ya van describiendo a sus potenciales víctimas para que los otros sujetos, sus cómplices, también se graben o también tengan ese acercamiento para masturbarse o, en todo caso, hacer los rozamientos con su sexo. Obscenos actos que también concretaban en parques de juegos mecánicos. Tenían en su poder una tarjeta de estos locales donde llegaban a aprovecharse de menores de edad. Diversos videos de contenido sexual, así como también un video, varios videos con menores de edad, ¿no? Con menores de edad en la cual mantienen intimidad. Amancillaron una fortuna de 25 mil soles por compartir cada video con un grupo de Telegram denominado Encoxada, de origen brasilero, el cual era administrado por una persona que reside en Reino Unido. Con Alzamora Gutiérrez cayeron también Jesús Salazar Vega y Luis Ángel Calixto López. La captura de los denominados punteadores del norte fue gracias a la empatía de una mujer que sorprendió a Cristian Alzamora Infraganti. Por ello, las autoridades instan a hombres y mujeres a no callar ante estos actos, pues quien es testigo y no denuncia se convierte en cómplice. Increíble que caiga todo el peso de la ley con esta gente, ¿no? Y que luego no estén en la calle volviendo a hacer estas
fechorías. En otras informaciones, esto también es muy fuerte porque iracundos pasajeros del metro de Lima le dieron una tremenda paliza, María, a un delincuente que acababa de robar un celular. Qué terrible, vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Te querés ratero, peco? Lo descubrieron en pleno asalto y no dudaron en hacer justicia con sus propias manos. Entre puñetes, cachetadas e insultos, lo agarraron del cuello en medio del tumulto del metro de Lima tras arrebatarle el celular a una pasajera. Le sacó el celular de la señora. Ahí pregúntale a la señora. Intentó negarlo todo, pero las pruebas de su delito hablaron por sí solas. ¿Por qué es ratero? ¡Ratero! Y es que este facineroso que usa una casaca roja subió el tren eléctrico entre las estaciones Grau y La Cultura, listo para atacar. Sigilosamente y fingiendo ser un pasajero más, le quitó el celular a su víctima y se lo intentó llevar sin levantar sospecha. Cuando estaba a punto de bajar, los otros pasajeros se dieron cuenta del robo y lo acorralaron con las manos en la masa. En todo momento intentó negar su responsabilidad, pero el celular de la señora se encontraba escondido entre sus prendas. Indignados por tanta mentira, los pasajeros no dudaron en gritarle ratero a viva voz. ¿Te querés ratero, peco? Al parecer, este facineroso desvergonzado no habría actuado solo, pues su compañera en el delito sería su propia pareja, quien viste de chompa verde y que cumpliría la función de campana en el asalto. Ambos fueron sindicados y tuvieron que enfrentar a la justicia. Los golpes e insultos no faltaron para darle una lección memorable a estos sinvergüenzas que operaban en los buses de Lima Este con total impunidad. ¿Ya empiezo? 7:28 de la mañana. ¿Qué viene más adelante? Tenemos un caso. Los vecinos están denunciando que hay un terrible bullicio que viene de un bar en plena pista y obviamente perturba la tranquilidad de todos, al punto que ni siquiera los pequeñitos pueden ir tranquilos y estudiar en sus casas. Vamos a regresar con esta denuncia vecinal más adelante. Un adelante nos trae Rosa María. Rosita. Buenos días, Mari, a todos los televidentes del matinal. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, un toldo, luces, césped, y eso se ha convertido en un lugar prácticamente tomado por muchas personas que vienen justamente a pasar un buen rato y suben el volumen a viva voz. Además, también se ha convertido en una cantina clandestina que está incomodando a todas las vecinas. Pero con esta información volvemos en unos minutos aquí en el matinal, Mari. Muy bien, Rosa. Cantina karaoke encima de eso. O sea, también se ponen a soltar los gallos. Impresionante. Pero vamos a regresar también tras fallecer su esposa por cáncer. Un taxista ahora tiene que vivir en su auto, pues ha quedado totalmente endeudado, ¿no? La enfermedad de su amada compañera le gestó que se gaste todos los ahorros y no tiene dónde vivir. Al parecer, pernocta incluso dentro de su unidad móvil. Sofía Gallegos ha asumido el caso como suyo y está dentro del vehículo vivienda de este señor. Un adelanto, Sofía. ¿Cómo están, compañeros? Un conmovedor caso que le vamos a contar más adelante. El señor es Luis Trinidad. Hace 2 meses, lamentablemente, falleció su amada esposa. Y como tú lo has dicho, vive en este carro que además no es suyo, él alquila. Y tiene una deuda de 45,000 soles que tuvo que reunir, pedir a una entidad financiera y a muchas personas para pagar el tratamiento costoso de cáncer que lamentablemente su esposa no pudo vencer. Vamos a regresar más adelante con más detalles. Gracias, bien, Sofía. Con eso regresamos entonces en breve a las 7:30 en Estudios Centrales. René tiene más para nosotros. Gracias, compañeros. Vamos ahora hasta Huancayo, siendo las 7:30, donde un joven mató a su conviviente porque sufría múltiples maltratos en el cuarto que alquilaban. Reaccionó esta mujer. Vamos a ver. Era atendido por los agentes del Serenazgo. En una cama con un profundo corte en el pecho fue hallado este hombre, su atacante, su propia pareja sentimental. Agentes de Seguridad Ciudadana de Chilca, en Huancayo, acudieron ante la denuncia de un grupo de vecinos. Cuando he vuelto del mercado estaba mal. Alguien me dice, tu inquilino está agonizando, me dice.
Hace dos meses el taxista Edinson Melchor Ñawi, de 40 años, empezó a convivir con Tania Bautista Sichachi, de 26 años, en un cuarto alquilado en este predio. Sin embargo, la convivencia se caracterizó por una serie de peleas y discusiones. 8 de la mañana a regresar. Entonces la chica me dice, vecina, te voy a llamar, si me pega yo te voy a llamar, diciendo. Cansada de los maltratos, la joven habría atacado a su pareja con un cuchillo de carnicería para luego abandonar la vivienda. Ella fue intervenida por la policía. Es investigada por tentativa de homicidio. En tanto, el taxista fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión de La Incontrastable. El hombre cuenta con 3 requisitorias, por omisión, asistencia y omisión familiar, por lo que permanece bajo custodia policial. Por su delicado estado de salud, tendría que ser derivado a la capital. Complicado, ¿no? Pero se entiende. No lo avalamos, pero se entiende. Y de otro lado, le dispararon a quemarropa. 4 personas fueron asesinadas a balazos durante el asalto a una minivan que se dirigía de Trujillo a Virú, al norte. Según primeras informaciones, los asaltantes, que serían extranjeros, subieron al vehículo luego de hacerse pasar como pasajeros y ya en el trayecto comenzaron a desvalijar a sus víctimas y mataron a 4 seres humanos, 4 ciudadanos. La policía llegó al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones, mientras la fiscalía ordenó el levantamiento de los 4 cadáveres. Pobres familias que ya están en la morgue de dicha ciudad. Y también un policía que era testigo de la fuga de raqueteros en mototaxi no dudó en cerrarles el paso y a punta de pistola hacerlos rendirse. Era un policía, ojo, un policía preparado para este tipo de acciones, por si acaso. Y en Loreto, 4 personas fallecieron por una extrañísima enfermedad diarreica. Los casos se han reportado en el distrito de Morona, de la provincia del Marañón. Y entre los fallecidos, lamentablemente, hay 3 niños y un adulto. El Ministerio de Salud envía una brigada de médicos a la zona para investigar las causas de esta extraña enfermedad. La brigada está tomando muestras de agua, alimentos y heces de los pacientes para identificar el agente patógeno. 7:33. Y en menos de 24 horas, una importadora de Villa El Salvador fue blanco de 2 robos. Primero, 2 tenderas y horas más tarde, como si fuera poco, lo de las tenderas, asaltantes, ya lambala, haciendo las suyas. Fueron momentos de espanto y terror. Golpeados y amenazados con armas, los encargados de esta importadora tuvieron que entregarle todo a estos delincuentes. ...3:16 de la tarde, el encargado del negocio embalaba sus próximas entregas a provincia, cuando 2 raqueteros armados inician la pesadilla. El ampón de plomo, pistola en mano, amenaza al hombre, quien es reducido hasta el suelo, mientras que el robusto delincuente de azul se encargaba de la mujer, quien llevó la peor parte. Un golpe en la cabeza para que la víctima abra la caja con las ganancias del día, mientras su compañero seguía encañonado en el suelo. Sin aún saciar su sed delictiva, el ratero de azul insulta a la mujer para que entregue su celular. Con el dinero y teléfono en su poder, los zampones se fueron en la misma moto que llegaron. Entonces, en eso que estoy gritando yo también, el tipo me tira un puñete así como que cállate, ¿no? Con palabras soeces, cállate. En caja se llevaron aproximadamente 2.000 soles, se llevaron 2 celulares de alta gama. En total son aproximadamente 7.000 soles. Para mala suerte de este negocio, el mismo sábado fueron presas fáciles de los delincuentes. 2 horas antes, un grupo de tenderas lograron distraer a ambos encargados para que su cómplice escondido pueda llevarse diversos objetos. El sujeto agarra los productos cuando ya estamos distraídos y se sube a un auto Toyota Probo color plomo, y el auto comienza a estacionarse más adelante porque vemos la cámara y las mismas mujeres se suben al mismo auto. La tienda ubicada en la avenida Los Álamos, en Villa El Salvador, es la favorita de los raqueteros,
Aunque siguen el proceso regular de las denuncias, ambos alegan una falta de empatía alarmante. Nos citaron a la fiscalía como 3 veces para pasar examen de médico legista. La fiscalía le dice, ¿quién te ha golpeado? Fue un delincuente. No, hoy día no atendemos a personas que han sido golpeadas por terceras, solamente atendemos golpeados por familiares. Otros comerciantes también denuncian haber sido víctimas de estos sujetos, buscados por las autoridades. Sobre esta historia conmovedora, romántica y dramática al mismo tiempo. ¿De qué se trata? Cuando murió su esposa por cáncer, el señor taxista no tenía recursos. Tenía que hacer lo imposible para poder intentar salvarle y quedó endeudado por la enfermedad de su amada compañera de años. El punto es que quedó tan endeudado que ya no tiene dónde vivir. Y lo único que le quedó fue este vehículo que ni siquiera es suyo, es alquilado en donde está pernoctando. Es su nuevo hogar, o sea, ha quedado viudo y con un hogar móvil en este taxi que utiliza también para trabajar. Una historia admirable, dramática y, repito, también romántica, ¿eh? Y triste. Vamos con Sofía Aíos, que nos va a traer los detalles al respecto, porque está con ese señor taxista a quien le manifestamos toda nuestra admiración y solidaridad, por supuesto. Adelante, Sofía. Efectivamente, René, en medio de toda una historia de amor de 16 años, hoy, por supuesto, envuelve al señor Luis Trinidad lo que es el drama. El señor vive exactamente aquí, en este vehículo, que incluso él ha ambientado, siempre colocando las fotos de su amada Vilma, quien falleció en abril tras no poder vencer un cáncer al colon. Ella le acompañó 16 años, no tuvieron hijos, pero vivieron hermosos momentos. En su tiempo se dedicaban a la venta de peluches. Este lorito tiene mucho significado. Vilma, de todos los peluches que ellos han vendido, decía, este lorito no, porque este lorito me representa, me gusta. Y es lo único que le queda, por supuesto, al señor Luis Trinidad. Pero más allá de eso, una deuda de 45.000 soles, porque como tú dices, en el amor estamos en las buenas y también estamos en las malas. Y como muestra de ello, es que el señor Luis tocó la puerta de entidades financieras, tocó la puerta de 7 personas para reunir 45.000 soles, que era para pagar medicamentos, tratamiento, porque la señora lamentablemente cada día le mataba un cáncer y hoy lamentablemente no está. Señor Luis, el objetivo de este vivo, más allá de la historia que ya estamos narrando, es que usted pueda tener un trabajo digno, usted pueda recibir el apoyo de las personas. Permíteme que agarre esto, que lo vamos a decir más adelante. Caballero, ese es un vehículo lo que no es suyo, usted lo alquila. Sí, un amigo me ha alquilado el vehículo. Primero era por turno, pero cuando vio mi situación me dijo, quédate con el carro las 24 horas, me pagas mi alquiler normal del turno y vive allí hasta que te estabilices económicamente, porque me comprendió la situación, la presión que tenía, ¿no? Más que todo la depresión por la pérdida de mi esposa, la presión económica, porque no solamente es el dinero, es horrible, es perder dónde vivir, es perder tu negocio que tanto esfuerzo te ha costado hacer con tu pareja, con tu esposa, tus cosas, perderlo todo por pagar deudas, perder a tu esposa, o sea, luchar tanto contra el cáncer para que te quite todo, no solamente a mi esposa, era nuestro futuro, era el lugar donde vivir. Tuve que alquilarme un cuartito por ahí cerca, pero y hablar con las personas que todavía debo. Pero no me entienden, no entienden que ahora ya trabajo en un taxi con un carro alquilado y los ingresos ya no son como antes. ¿Hace cuánto tiempo, caballero, usted vive aquí, dentro de este taxi, donde vemos que lo único que le ha quedado es esta maleta con algunas prendas de vestir y, por supuesto, lo más valioso, las fotos de Vilma, su amada? Hace una semana que estoy durmiendo en el carro, recurriendo a cualquier hotel para que me brinde sus servicios higiénicos, que me alquilen. Y seguir en el carro descansando y seguir trabajando. Donde que encuentre un lugar seguro, ahí tengo que descansar. Correcto, caballero. Bueno, sé que René tiene unas preguntas. A ver, para que te escuche, caballero. Se te nota tan conmovida como estamos todos aquí por esta historia. Señor, toda nuestra solidaridad, por favor, estamos muy contentos de poder ayudarlo, señor Luis Trinidad. Le quería mostrar
al público a través suyo para que nos ayude a dimensionar la situación que usted está viviendo, porque es dramática, pero al mismo tiempo es heroica. Es un gesto de amor increíble. Queremos conocer dónde duerme el interior del auto que en este momento es su hogar y además después de haber perdido a su pareja. Muéstrenos dónde claro duerme, sí. Por favor. ¿Hay que mostrar? Muchísimas gracias. Sí, yo normalmente, diariamente, termino mis labores y reclino el asiento de adelante, reclino el asiento y me acuesto a dormir, cierro las lunas hasta cierto punto como para que no nadie meta la mano a querer robar algo, pero trato de ubicarme en un lugar seguro y pernocto allí. Si tengo frío, pues tengo mis cosas acá donde que me puedo cubrir con mis prendas y evitar el frío, ¿no? Después, una vez que me levanto, busco un hotel donde poder solicitar los servicios del baño para, ¿no?, para asearme. Y después de ahí vuelvo a salir porque si me quedo en el hotel no podría ya estar pagando pues una cantidad diaria por un servicio completo del hotel, ¿no? Entonces sigo en el auto y después a trabajar. Como en la calle, desayuno, almuerzo, ceno en la calle. Todo ahorita prácticamente vivo. La calle es mi lugar de residencia en cualquier punto de Lima. Y tengo, gracias a Dios, amistades en el sentido que yo siempre estoy, como estoy en la soledad, recurro, por ejemplo, al Twitter. Y en el Twitter tengo muchos amigos que con sus palabras de aliento me dicen que siga adelante, que no tire la toalla, porque en verdad, señor, si las deudas no acaban conmigo, acabo yo mismo conmigo, creo. Porque es horrible, es horrible. La presión es fea. No se lo deseo a nadie, la verdad. No hay manera de decir ello. Nosotros vamos justamente a apoyarlo. Justamente es la finalidad de esa transmisión, René, poder extender las cuentas bancarias, el número de celular para que las personas, por supuesto, de buen corazón, puedan ayudarlo, o que sea con unas monedas, unos soles, digámoslo así, para que usted pueda reunir, porque si bien es cierto, estas siete personas pueden, por cierta solidaridad, entender que el señor no tiene ahorita para poder pagar, pero las entidades financieras no perdonan. Usted, por favor, si nos puede brindar el número. Sí, para mi número de teléfono, para el PLIN o YAPE, ¿no?, es el 984-690-295. Y aquí están las cuentas, que si por favor me podrían apoyar. Más que todo para volver a empezar a tener una vida, porque mi esposa antes de partir me decía, vuelve a vivir, recupere el tiempo que has tenido conmigo, vuelve a vivir otra vez, sal de las deudas y empieza otra vez de cero. Pero tengo que empezar con tranquilidad. No puedo empezar desesperado tampoco. Tengo que cumplir con las deudas que tengo porque siempre he sido una persona responsable en mis cuentas. Y estas cositas, por eso que a mí me atormentan mucho, ¿no?, estar así con estos problemas. Quiero empezar trabajando, pero tranquilamente. Esa es mi intención. Si alguien por ahí, por favor, tuviera un carrito que de repente quiere que darlo en alquiler-venta, también lo acepto, le puedo pagar diariamente con el trabajo. ¿Paga usted diariamente por este carro, por ejemplo, caballero, en alquiler? Bueno, mi amigo me lo está dejando en 50 soles diario. Sí, porque sé que un alquiler por un turno está mucho más, inclusive. Por supuesto. ¿Y de qué hora a qué hora taxea para que la gente sepa todo el esfuerzo, ¿no?, que usted realiza para poder reunir todo este dinero? De 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Increíble, increíble. René, vamos a repetir, sin duda son historias que nos conmueven mucho. El número es el 984-690-295, repetimos, 984-690-295, a nombre del señor Luis Antonio Trinidad López. Luis Antonio Trinidad López, quien expuso justamente todo este drama que realmente vive a través de Twitter, ¿no? Esto se viralizó y, por supuesto, siempre el Grupo ATV atendiendo este tipo de casos, porque nos sumamos a esta cadena de solidaridad para que usted, señor, tenga fe. Yo no sé si usted es creyente en Dios, pero si es creyente en Dios, tenga mucha fe, porque desde el cielo, esa mujer que le acompañó 16 años y que usted hasta ahora la ama, lo va a bendecir mucho. Sí,
y la amo. Por supuesto, toda nuestra solidaridad al señor Luis Trinidad. Su historia realmente nos ha conmovido. Ahí tenían el teléfono tanto para la ayuda como también de pronto para solicitarle algún servicio de taxi. Nos llegaron dos boletas, por ejemplo, 2.900 soles una de ellas y 1.200 otra de ellas, a pesar de que el INEI estaba atendiéndolo. Ojo, atendiendo a su esposa. Por eso, la reflexión es, si un familiar cae con cáncer, puede ser una tragedia familiar, más allá del cariño, de la pérdida patrimonial, como estamos viendo. Así que, por favor, amigos y amigas, ayuden al señor Luis Trinidad. Compañeros, adelante. Y que así se haga, ¿no? Una cadena humanitaria para poderlo apoyar a este caballero. Son las 7:46, hasta ahora tenemos una alerta informativa. Una alerta informativa que nos lleva a las 7:46 hasta Pucusana. ¿Por qué? Siguen los trabajos preventivos ante la nueva toma de Lima con operativos de control de identidad en todos los peajes y demás, ¿no? Y hasta el momento se ha intervenido a más de 25 requisitoriados en la garita de control de Pucusana. Hasta ahí ha llegado Luis Sánchez para que nos pueda ampliar información. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Efectivamente, me encuentro aquí en la garita de Pucusana. Miren este operativo que está haciendo la Policía Nacional a todos los transportes públicos. ¿Por qué? Para poder, de alguna manera, ver la identidad de los que ingresan en estas fiestas patrias a la capital. Yo me encuentro acá con el coronel Juárez para que nos cuente un poco más, porque un dato muy importante, se han encontrado más de 30 requisitoriados. Imagínense, coronel, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, señores. Bueno, de acuerdo al comando institucional, se ha puesto en ejecución el plan operativo Abanico Verde, que consta entre los tres ingresos a la ciudad de Lima, como es Pucusana, es Corcona y es Ancón. Esto es debido a que, como todos los años, en los meses de julio y diciembre, se ponen en ejecución estos planes de operaciones para el control de identidad que nos faculta la ley en su artículo 105 del Código Procesal Penal. Coronel, ¿podemos ir entrando, por ejemplo, para ver cómo labora la Policía Nacional acá dentro del bus, por ejemplo? A ver, ¿quién es la persona encargada? A ver. Luis. ¿Cuál es el proceso? Para que me cuente, a ver, coronel. Vamos a entrar a este bus, por ejemplo, que recientemente han parado. Acá están los pasajeros. Y estamos acá con el coronel, para que nos cuente, por ejemplo, cuál es el proceso. ¿Qué tal? Buen día con todos. Las señores se presentan, saludan y se les pide su control de identidad. Es decir, se les pide su DNI para poderlos verificar en los sistemas de la Policía Nacional si es que registran alguna requisitoria. De lo contrario, el libre tránsito es normal. Ah, perfecto. Por ejemplo, me gustaría preguntarle acá, estamos en vivo, señores, para matinal, a los pasajeros, ¿qué opinan acerca de este control que está haciendo la policía? Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué opina acerca de este control? De provincia estoy viniendo porque va a haber paro, ¿no? No. ¿Saben para qué se encontró, Luis? No. Viajaron para una semana. Nosotros arrancamos acá en Lima. Por emergencia. Y estamos volviendo, ¿se nada más? Informarles porque se les pide el DNI, claro. ¿No? Al parecer, claro, no. ¿Qué opina, por ejemplo, usted? Ajá. ¿Usted qué opina de este operativo que está haciendo la Policía Nacional, señora? ¿Cómo? ¿Qué opina de este operativo que está haciendo la Policía Nacional? No puedo decir nada yo. Sí. Bueno, los pasajeros ya están con ganas de irse. Miren, estamos tempranas horas de la mañana. Claro. Vamos a bajar porque... Luis, una pregunta. Definitivamente. Para comprender bien, sí, Julio. ¿Cómo sí. es este tema que lo que la policía hace, ¿no? Porque exacto. Es un operativo que está haciendo la policía desde ya días atrás. Ellos, como nos han comentado, han encontrado 30 personas con RQ, pero además también han habido detenidos. Entonces, que nos explique la policía cómo es el proceso para que la gente que va a ir en los buses sepa qué es lo que va a pasar. Es muy importante que tengan su DNI a la mano, porque cuando entren por esta garita van a encontrar, pues obviamente, a la Policía Nacional, que va a hacer y decirles a las personas, a los choferes del bus, que entren a este lugar, porque van a entrar la policía a pedirle su documento. No solamente esto, te cuento que también lo que han encontrado fueron más de 20 ciudadanos extranjeros que entraron al país de forma irregular. Exacto, Luis. Lo que me cuenta también Luis, ¿qué el coronel parece si llegamos sí.
a otro U donde están haciendo el operativo para poderle graficar a las personas. Muchos están de repente a punto de abordar uno de estos buses, en las próximas horas lo van a hacer, y quieren saber cómo son concretamente los requerimientos de la policía, ¿no? ¿Qué es lo que te piden? Suben al bus, de repente podemos abordar otro. Entendemos que estás en plena garita donde hay varios, y los pasajeros, por lo que estamos escuchando, mientras tú subes, Luis, te vamos acompañando, los pasajeros muchos no saben por qué es este claro. operativo, a qué se debe y qué es lo que va a pasar, porque se entiende qué pasa cuando estás requisitoriado. El conducto regular es que la policía te invita a salir del bus y te lleva directamente hacia la dependencia más cercana. Estás en otra minivan, Luis. Ahí quizás está la gente con RQ. Exactamente, acá me encuentro en la minivan porque, bueno, están pidiéndole los documentos acá a las personas que están en la minivan. Vamos a escuchar. ¿Qué tal, caballero? Buen día. ¿Qué opina acerca de este control que están haciendo acá la Policía Nacional? Sí, me parece muy bien que la gente se identifique y todo bien, tranquilo, hermano. Sí, tranquilo, todo bien. ¿En el caso de ustedes son un vehículo familiar particular? Sí, del señor, su vehículo. Sí, todo bien. ¿De dónde vienen? De acá de Lima. ¿En orden ahí? ¿Están regresando a Lima? Sí, estamos regresando a Lima. Ya, okay. Perfecto. Sí. Sí sabe, por supuesto, obviamente, que ustedes tienen que tener su documento de identidad siempre a la mano, ¿verdad? Sí, claro que sí, ya. Todo bien, mano. Sí, nada más. Perfecto, perfecto. Justo el señor me está diciendo que todo bien. Estaba con una constancia porque parece que han ido a hacer un trámite de la iglesia, ¿no? Y, bueno, ahorita, pues, la policía sigue. No, sigue interviniendo varios servicios de transporte públicos, varios buses, ¿no? Pidiendo la identificación. Importantísimo para todas las personas que nos están viendo ahí, y que piensan viajar a la capital. ¿No? Para que por favor tengan sus documentos. Porque tenemos unos buses que seguramente la policía va a intervenir. Ojo, para la gente que va a tomar ese tipo de buses, saber que tiene que tener su DNI en la mano, porque lo que la policía hace es justamente eso, ¿no? Eso. Saber con el documento de identidad si es que está todo en orden. Como hasta ahora sabemos, han habido 3 personas con RQ, han habido 4 detenidos y además también han habido más de 500 papeletas que han sido impuestas. Sí. Y también han habido personas, 34 ciudadanos extranjeros que tenían sus papeles que no estaban en regla. Así que se está buscando información, claro, por supuesto, por lo que se viene por la gran toma de Lima, ¿no? Exactamente. Bueno, nos vamos ahora a una brevísima pausa publicitaria, 7:52, pero no se... El señor está mareado, ya aún así sigue manejando el vehículo. 8:02 de la mañana y vamos de inmediato a las Malvinas porque por fin se ha realizado un mega operativo, por fin, para atrapar y capturar a ladrones de celulares o en todo caso a quienes comercializan con estos celulares manchados de sangre producto de estos robos y asesinatos para poder despojar de estos celulares a la ciudadanía. Carlos Medina se encuentra allí porque fueron necesarios 1.200 agentes policiales para poder contrarrestar la reacción furibunda de estos comerciantes de las Malvinas. Adelante, Carlos, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo está la situación a esta hora del día? René, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Sí, es gran, importante en realidad despliegue policial el que se ha desarrollado y se continúa desarrollando todavía a esta hora de la mañana, desde altas horas de la madrugada, en realidad, René, aquí en los exteriores e interior también de este conocido centro comercial de las Malvinas, donde se ha logrado, digamos, intervenir 80 stands de los casi 1.000 que hay en el interior. ¿Por qué? Porque la policía ha realizado un minucioso seguimiento y en estos 80 stands precisamente han podido encontrar serios indicios de que tendrían presuntamente celulares de dudosa procedencia, es decir, celulares robados. Y es por eso que se ha desplegado este importante despliegue policial aquí en este punto. Se han colocado también rejas en los accesos hacia este lugar para evitar precisamente que puedan llegar hasta este centro los comerciantes y poder, digamos, facilitar también las diligencias, ¿no? Vemos en imagen precisamente estas cajas que están siendo lacradas en los próximos minutos por la policía fiscal, quienes están desarrollando precisamente este caso. Te mencionaba, son 1.200 efectivos policiales quienes están aquí, son 14 fiscales también, 10 de ellos fiscales penales. Esto está a cargo de la segunda Fiscalía Especializada en Delitos
aduaneros y contra la propiedad. Pero Joel, por favor, quería detallar lo que indican aquí. Mira, René, lo que señalan aquí en el frontis. Advertencia, dice, prohibida la compra de artículos de dudosa procedencia, prohibido el servicio, atentamente, la administración. Sin embargo, esto no habrían hecho, digamos, caso omiso los comerciantes aquí en el interior. Mira, está saliendo incluso también efectivos policiales aquí a esta hora de la mañana. Y lo que han señalado es que todavía el ministro del Interior va a llegar en los próximos minutos hasta este punto. Teníamos entendido que él debería haber llegado a las 6:30 de la mañana. Sin embargo, todavía se espera que pueda llegar en este punto en los próximos minutos. Todavía las diligencias continúan. Vemos en imágenes todavía personal de la Policía Nacional. Nos han indicado, sí, no poder ingresar al centro de las Malvinas. Todo es aquí en exteriores por un tema netamente de prevención. Y tenemos también declaraciones, René, del general de la Policía Nacional, Jorge Luis Angulo. Escuchemos. La Policía Nacional garantiza a todos los ciudadanos que vamos a tener siempre fortalecida la prevención. Nosotros no vamos a permitir que hayan ciudadanos manifestantes de que lo hagan en forma violenta. Tenemos protocolos de actuación del uso de la fuerza bien definidos. La presencia policial, la comunicación, la verbalización, la advertencia. Por eso tenemos cámaras, también no solamente las cámaras que nos permite la municipalidad y la policía, sino también cámaras manuales. La Policía Nacional de Servicios Especiales, que están debidamente certificados, ellos filman, graban, advierten, comunican. Señor, usted podría incurrir en tal delito, en tal delito, en tal delito. Luego de ello hay todo un escalamiento con manifestantes que son colaboradores, participativos, que pueden escuchar, que pueden dialogar. Y si lo hubieran, sí, y si no lo hubieran, obviamente, y estos se podrían manifestar violentos, se tiene que actuar inmediatamente conforme dice la ley. Reiteramos, estamos en vivo para Panamericana, por favor, denos algunos detalles sobre este operativo. Esta operación ya es de forma recurrente, no es la primera vez que venimos aquí. Muchos jóvenes vienen aquí, se paran, ¿no?, y piden el auxilio policial porque ven con mucha tristeza que sus equipos se apagan aquí. La señal se va aquí. No solamente en este mercado, sino en otros adyacentes, que vamos a ir uno por uno y que lo sepan bien claro. Todos los mercados informales, y esta es una política ya no solamente de gobierno, es política de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, la Municipalidad de Lima, todos los actores involucrados en un conjunto de voluntades y esfuerzos para poder nosotros minimizar la presencia de estos mercados informales. ¿Hay personas detenidas, general? Todavía estamos en el proceso de la intervención. Obviamente el doctor ya le va a explicar la parte legal de la corte. Importantes declaraciones de este representante de la policía, y las cifras de todo este operativo van a ser ventiladas por el ministro del Interior, quien ya debería estar ahí presente, y no podemos dejar de mencionar que ya era hora que se haga un mega operativo en esa zona de Lima. Ya era hora. Esperemos que no cesen en esta labor de fiscalización. Vamos a cambiar completamente de tema, pero dentro de la inseguridad ciudadana. Carlos Medina también ha cubierto la siguiente historia. Hasta el momento nada se sabe de un joven que fue secuestrado por sujetos armados cuando paseaba plácidamente con una amiga, y también una menor se salvó de un secuestro a manos de extranjeros, pero nada se sabe de este empresario, porque la menor ya fue rescatada por serenos, ya lo ventilamos, vamos a seguirlo contando, pero lo que más nos preocupa en este momento, dado que no está resuelto el caso, es el secuestro de este empresario, que hasta ahora no aparece y no se sabe nada, ni una pista. Carlos Medina también estuvo cubriendo durante la madrugada este episodio dramático. Así es, René, tal y como tú lo mencionas, hemos estado en la sede de la DRINCRI, el único lugar que da esperanzas a la familia de Adrián Wilfredo Padilla Cancho, de 30 años, este joven asistente administrador de un call center que ha sido secuestrado prácticamente por estos dos sujetos, y que se logra ver en estas imágenes de seguridad cómo lo interceptan a él. Él estaba acompañado de su enamorada, y que lo llevan precisamente hacia un vehículo. Lo cierto, René, es que la familia hasta el momento no ha obtenido alguna llamada para poder, digamos, que les puedan solicitar un monto de dinero en específico y le den, exacto, una pista y le den la libertad a él. Pero todavía se mantienen investigaciones, todo es cuestión de diligencias de la Policía Nacional, de la División de Secuestros, precisamente quienes están detallando con respecto a este tema, porque señalaban también a la Policía Nacional los familiares de que no han recibido ninguna llamada de amenaza. Lo cual hace sospechar, por eso,
Sí, lo cual hace sospechar que de pronto no se ha descartado, me informan, que podría ser una especie de ajuste de cuentas, ¿ah? No se ha descartado, vamos a esperar las investigaciones. Un ajuste de cuentas. No se ha descartado esa hipótesis, no está dicho nada hasta ese momento. Un ajuste de cuentas, pero también no se ha descartado de que se trate posiblemente de una equivocación de otra persona. Es por eso que la policía está trabajando en esto, porque es fundamental lo que indica la familia, que no han recibido ninguna llamada hasta el momento de que le puedan solicitar dinero, ni tampoco han tenido llamadas previas con respecto a lo que ha ocurrido. Se trata de un joven de 30 años, es un joven asistente administrador de un call center, pero hasta el momento todavía la familia va a estar a la espera de lo que pueda ocurrir en los próximos minutos, que es fundamental, porque no han pasado siquiera 24 horas. Esto ha ocurrido a las 2 de la tarde del día de ayer. Es por eso que la Policía Nacional está investigando con respecto a ese tema. René. Simo, gracias, Carlos, de estar tan sorprendido como nosotros, y no vamos a dejar de estar atentos a la investigación de la policía sobre este secuestro. Pero hay mejores noticias, un poco mejores, que tienen que ver con secuestros también. Y Mari y Julio ya están listos para contárselo. Gracias, René. Son las 8 y 11 de la mañana y tenemos para ustedes información en vivo. Miren, tenemos esta imagen. Ha sido momentos de terror. Vio una pequeña, una menor. Envuelta en un secuestro, pero se salvó afortunadamente. Era un secuestro a manos de extranjeros, que ellos trataron de llevarla hacia el automóvil a la fuerza, ¿verdad? Tuvo un muy emotivo encuentro con su madre. Vamos a escucharle un ratito. Tranquilo. Está bien, tijita. No le ha pasado nada. Tranquilo. Es una menor que ha sido raptado por un extranjero. Que fue secuestrada por un extranjero. Se ha escapado acá en el Parque Gemelos. Pero este es de escándalo realmente, ¿ah? Se trata de una menor de edad. Claro, terminó, digamos, bien, en los brazos de su madre, los serenos, la policía estuvieron ahí, perfecto, muy bien, pero esto podría ser una desgracia. O sea, esto no se puede normalizar, sobre todo porque este no es el único. En menos de 24 horas, dos secuestros, ha habido dos, en la zona norte de Lima, en Los Olivos. Uno, el que estamos viendo acá, y otro, el que nos va a detallar también nuestro compañero, que ha estado patrullando sobre todo estos casos y que tiene más aristas de esta crónica de secuestros, que es lo que ha sido el atenuante más o menos de esta semana. Henry Rumiche, a las 8 y 12, tiene más sobre estos dos casos. Bienvenido, compañero. Efectivamente, compañeros, seguimos aquí justamente en Los Olivos, donde el último fin de semana pues se viralizaron estas imágenes de una adolescente que fue apoyada y rescatada, obviamente, por el sereno de aquí de Los Olivos. Me encuentro con el mayor Valladares, quien nos va a dar detalles. Mayor, justamente después de ya estar esta menor con sus padres, se sabe que ellos no quisieron poner una denuncia, digamos, tal vez por falta de datos. Sí, efectivamente, mire, es lamentable que sucedan este tipo de hechos, y felizmente y gracias a las políticas del alcalde Felipe Castillo Oliva, nuestros serenos que hacemos patrullaje en todo el distrito han estado atentos, tanto en campo y también con la cámara de videovigilancia que tenemos ahí ubicado en esta zona, para darle el apoyo respectivo y el soporte emocional. Y hacemos un llamado a los padres y familia a tener bastante cuidado con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Estamos atravesando una etapa muy crítica en la seguridad ciudadana y hay que ver sus desplazamientos, hay que ver con la debida precaución y exhortarlos a hacer las denuncias respectivas. La policía es una institución profesional que comienza a hacer las investigaciones por las cámaras de videovigilancia, por el recorrido que han hecho, para dar con este tipo de inescrupulosos que nos están haciendo tanto daño a nuestra sociedad. Se está haciendo justo ese trabajo en estos momentos, me imagino. ¿Se tiene registrado tal vez cuál habría sido la ruta de este taxi? Nosotros estamos haciendo la recopilación de toda la trayectoria que posiblemente haya seguido, pero de nada sirve si no hay una denuncia formal. Por eso, nuevamente, nuestro llamado, nuestra exhortación, cuando seamos víctimas de cualquier ilícito, sabemos que nos vamos a perder tiempo, de repente unas horas, que debemos estar descansados trabajando, pero es necesario. Si queremos de repente acabar con esta lacra que es la delincuencia, tenemos que contribuir con las autoridades a que ellos hagan su trabajo. Aquí está con nosotros también la señora María y el señor Hans, que fueron los primeros que apoyaron justamente a la menor. Y como le comentaba, señora María, las felicitaciones, obviamente, porque ustedes, y me imagino como madre también, pues sintió la necesidad de venir y estar directamente con la menor.
Claro, sí, como madre, yo tengo una hija también, como madre cualquiera, ¿no? Pero ahí estuvimos brindándole el apoyo emocional, calmándola, y sí, al menos se logró estabilizar a la menor. Cosa que ya es un trauma psicológico que le va a quedar, ¿no? Pero gracias a Dios no llegó a mayores, digamos así, ¿no? Recuerda aún, me imagino, la voz, cómo le contaba la pesadilla que estaba viviendo. Claro, la menor, bien, la pobre, ¿no? En un shock, sus palabras a medias, pero sí contaba el trauma en el que le tocó vivir por culpa de estos delincuentes, ¿no? Señor Hans, usted fue la primera persona que vio a esta menor, ¿no es así? ¿Cómo la encuentra? ¿Qué es lo primero que le dice? Lo primero que llego y la encuentro llorando, balbuceando, muy nerviosa, temblaba mucho la niña. Me indicaba, ¿no? Simplemente que había sido víctima de un secuestro. Le brindamos el soporte emocional, que se tranquilice y que nos indique qué había pasado realmente. Y nos indica, pues, que ha sido secuestrada, ¿no? Solamente a 2 cuadras de su casa, llevando un dinero a un tío, un familiar. Ha estado caminando, se acerca un auto negro con 2 sujetos, paran el vehículo, le invitan a subir al vehículo, me indica. La menor se niega, baja el sujeto, inmediatamente le pone un trapo en la boca y la mete dentro del carro. Dentro del carro, el sujeto ha intentado violar a la menor. La menor se ha resistido, me indica, ha peleado con el sujeto, ha estado gritando, sollozando, peleando. Llega un momento que los sujetos abandonan a la menor en este punto de aquí, que vemos un punto ciego, dejan a la menor acá y se va el carro. En ese momento la menor sale, camina, me indica, agarrándose las paredes, de los postes, y en eso pasa un taxi por aplicativo. Para y indica qué ha pasado, y indica que ha sido víctima de un secuestro. Entonces ahí donde llamo al personal y me acerco, pues, a la menor. Pero la verdad hay que tener muy en cuenta, es una menor de 15 años, solo 2 cuadras de su casa, solo fue a dejar un dinero, y miren lo que ha pasado. Las felicitaciones obviamente de parte de todos por el gran trabajo de Serenazgo. Señor Valladares, por favor, la recomendación a los padres obviamente y los vecinos de Los Olivos, ¿dónde se pueden comunicar si ven, digamos, estos actos repugnantes que de los cuales lamentablemente el distrito vive? Sí, nuevamente a los padres de familia, hay que tener bastante cuidado en estos tiempos con nuestros hijos, que son adolescentes, que son niños, con nosotros mismos. Hay que saber por dónde caminamos, cómo caminamos, no lucir nuestros bienes, de repente el celular, la tablet. Hay que tener cuidado por zonas más alumbradas y confiar en la Policía Nacional, en su gobierno local, en la gestión del alcalde Felipe Castillo Oliva, que estamos tratando de llevar mayor seguridad para ustedes. Tenemos en todo el distrito desplegados una cantidad de serenos que hacen el patrullaje a pie, que hacen el patrullaje integrado. Tenemos las cámaras de videovigilancia. Hacer la denuncia, que es muy importante ante un hecho hacer la denuncia, porque eso es el inicio de toda una investigación para determinar la responsabilidad de estos criminales. Señor Valladares, muchísimas gracias. También a la señora María y el señor Hans, que están con nosotros. Información importante, sobre todo porque una menor hoy ya está con sus padres y obviamente con un cuidado distinto. Compañero, con ustedes. Increíble. Muchísimas gracias, profesor. En realidad, qué temor. O sea, ese abrazo de su mamá con su hija es la desesperación, ¿verdad? Por esos minutos de terror. Nos ponemos en su lugar, ¿no? Imagínate de la chica, que la pequeña, ¿no? Que una persona la jala, la jolonea, la lleve al carro, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento? Más que intentar dar resistencia. Pero y siempre igual, no está de más decirlo, siempre igual como padres, la comunicación con los hijos es vital. Siempre que nos cuenten todo lo que hacen, hasta lo que no hacen o lo que piensan hacer. Son las 8 y 18 de la mañana. Vamos a cambiar el tono de las informaciones. Tenemos para contarles que dirigentes ligados a Movadef indican que estarían detrás de la llamada toma de Lima que se va a desarrollar. Sí, eso se desarrolla aquí en la capital contra el gobierno de Dina Boluarte. Vamos a ver el siguiente informe. Esta es una de las decenas de reuniones que en los últimos meses se han venido dando a nivel nacional, donde se planteó cada detalle de lo que se ha venido a llamar la tercera toma de Lima. Esta asamblea se realizó, por ejemplo, a inicios de marzo en la provincia de Yunguyo y estuvo encabezada por César Tito Rojas, dirigente del Movadef y una de las caras visibles de las protestas en Puno. Justicia para los que han sido asesinados, masacrados en esta jornada de lucha del primer trimestre. Si no hay justicia, habrá guerra.
Estos videos, conseguidos en exclusiva por la unidad de investigación de ATV, dan cuenta del trabajo de infiltración e inteligencia que ha realizado la Policía Nacional para saber quién es quién en esta sonada de protestas que se avecinan. Bajarlo a este gobierno cívico-militar de corte fascista. Que se vayan todos. Se adelantan las elecciones. ¡Fuera Dina Boluarte! ¡Cierre del Congreso! ¡Libertad para Pedro Castillo! Y aquí viene uno de los puntos en conflicto para los organizadores de la movilización hacia la capital. Un sector aún persiste en poner dentro de la plataforma de lucha la libertad del encarcelado expresidente Pedro Castillo, por lo que la última gran reunión en la capital el pasado 3 de julio en Puente Piedra casi termina en bronca. Poco le faltó a los altos dirigentes nacionales para irse a las manos. En esta cita, ni la presencia del mismísimo Lucio Cayo Cayata, dirigente puneño ligado al Movadef y al FENATE, pudo poner paños fríos a la situación. Ahí estuvo presente en primera fila, nada más y nada menos que Eduardo Pachas, abogado y fiel defensor de los intereses del golpista Pedro Castillo. ¿Saben quién es nuestro enemigo? Aquel que haya vencido, mandado por la señora Dini, que esté acá tratando de buscarla de su yo. Porque también hay invitados, no hay que ser claro. En este tipo de asambleas están prohibidos los celulares. La consigna es que todo lo que ahí se trata debe ser secreto. Por eso la importancia de lo que hoy usted es testigo. A quien se le descubre un teléfono móvil o grabando estas reuniones va a pasar un mal rato, como ocurrió en Ayabaca, Piura, donde un dirigente estuvo a punto de ser azotado por cargar un celular en dicho cónclave. Además de Lima, el resto del país, sobre todo el sur, también tienen ya planificadas actividades de protestas, como lo hizo saber a la dirigencia nacional el propio Lucio Cayo Cayata. También simultáneamente vamos a desarrollar la jornada nacional de lucha hasta que renuncie este gobierno, hasta cerrar el Congreso, hasta convocar a una asamblea constituyente para una nueva constitución. Y según la policía, la dirigencia nacional está organizada de la siguiente manera. La encabeza Lucio Cayo Cayata desde Puno, que tiene como asesores principales al exministro Iber Maraví, cuyo expediente en la DIRCOTE habla de actividades senderistas en los años 80, y César Tito Rojas. Con esta información, esperemos que cualquier intentona violentista pueda ser neutralizada. 8:22 de la mañana, les comentamos ahora que el presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Diógenes Alba, él ha anunciado sobre ese tema también que el gremio, conformado por 25.000 comerciantes y con una fuerza laboral de 100.000 personas, ojo, no va a participar de las protestas por la toma de Lima. Exacto, Alba desmintió las declaraciones del presidente del colectivo Ahora Popular, quien afirmó que el 95% de los trabajadores de Gamarra se van a unir a la marcha. Le ha dicho que para absolutamente nada. En cambio, Alba enfatizó la postura del gremio de mantenerse enfocado en el trabajo, ¿no?, y en seguir en la reactivación, e indica, según lo que ha mencionado, que rechaza cualquier forma de violencia, Mari. Sí, eso era para aclarar, ¿no?, porque se pensaba que también ellos iban a sumar a esa marcha, pero eso no va a ser así, según ya lo ha declarado. Vamos con más información política, porque la Fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva. ¿Para quién? Para quienes usted ve en su pantalla. La empresaria Sado Garaychón, dueña y gerenta general de la empresa inmobiliaria Marca Group. Y también para el colega, el periodista Mauricio Fernandini. Esto tras pasar un periodo bajo detención preliminar, que es distinto a la prisión preventiva. Este pedido es parte de las medidas tomadas durante la investigación fiscal que se le sigue a ambos por presuntamente pertenecer a una organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo, que amañaba los proyectos inmobiliarios de corrupción, con corrupción, en torno a esta red en el ministerio respectivo, el de vivienda. La solicitud fue tramitada en el transcurso de la madrugada este lunes 17 porque se acababa el plazo. Se acaba de cumplir los 10 días de detención preliminar y estaban pasando la etapa de prisión preventiva. Tanto Mauricio Fernandini como Sado Garay están siendo investigados por pertenecer a una organización criminal. Y dentro de este mismo caso les vamos a contar
que el Ministerio Público, ojo, halló una fotografía comprometedora porque revelaría los nexos de nuestro colega Mauricio Ferrandini con la organización criminal presuntamente liderada por el exmandatario Pedro Castillo. La imagen fue tomada al interior del departamento del hombre de prensa. Este hallazgo se dio durante el allanamiento al departamento de Ferrandini en San Isidro y la foto muestra al exministro de Vivienda, Heiner Alvarado, abrazado a Polo Campos, que es el apelativo con el que se le conoce. De ATV, ¿qué es lo que está pasando en esta zona de San Juan Lurigancho? Lo que pasa es que los vecinos están hartísimos porque hay una especie de karaoke, pub karaoke, que está sonando día y noche y está en la calle. ¿Lo escuchamos? A la bulla, no puedo dormir, a la madre. Acá está. Señor, hace lo que quiere, lo que le da la gana. Yo te estimo, tú eres lo máximo. Ha sucedido esto en San Juan del Lurigancho, Mari, y la preocupación es porque los vecinos dicen, no, los residentes, es una zona residencial, hay una gran cantidad de casas, no podemos dormir porque no solamente funciona como pub cantina, sino también como karaoke, y estamos escuchando los gallos a todas las horas de la noche, no podemos conciliar el sueño. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Rosa María Cabrera lo cuenta muchísimo mejor porque está con los vecinos. Y queremos ver también, Rosa, ¿dónde funciona este karaoke itinerante, este karaoke andante? Bienvenida. Buenos días. Claro que sí, buenos días, Mari, Julio. Es realmente espeluznante, de terror. Estamos cansados porque el señor en estos momentos está haciendo una bulla tremenda para entorpecer nuestro enlace en vivo. Es él el que está justamente aquí con su carro. ¿Qué es lo que sucede? Los vecinos nos han llamado, han denunciado justamente al matinal. ¿Qué es lo que tenemos? Luces, tenemos un toldo que ha sido prácticamente construido aquí, miren, pegado hacia la pista, hacia la vereda. Estamos viendo cómo han anclado todo esto para que no puedan sacarlo y encima han colocado, miren, el césped. Ellos dicen de que eso es parte de su vivienda, que eso les pertenece y que no podemos hacer un enlace en vivo aquí, que esto es su propiedad. Y además han colocado un rack también y un ventilador que es como una luz. ¿De qué estamos hablando entonces? Aquí están los vecinos cansados, fastidiados, que en reiteradas ocasiones están pidiendo al vecino que quite ese toldo donde vienen personas de mal vivir, donde además también asustan a los niños. Ya están cansados. Yo he hablado con el... Buenos días. He hablado con el señor, le he pedido de la manera más pacífica. Ahí está el señor. Él mismo de que hace... Ahí está, lo están viendo las cámaras, cómo él se comporta. ¿Qué dice él? He dicho, por favor, el señor me ha dicho de su respuesta que este está permitido. Usar la calle, la vía pública está permitido. Mira, no me dejan vivir en paz. Ya le he dicho, por favor, de buena manera, interdiario, sábado, domingo, los lunes. No quiere vivir en paz. Por favor, yo le pido al señor Jesús Maldonado que venga a inspeccionar de una vez, que por favor, que vea esto, porque no se puede vivir así. Todos los días los videos que graba la señora y también otros vecinos registran cómo se sientan aquí diferentes personas que vienen a tomar. Dicen que son familiares del señor, sin embargo no lo son, porque vienen, compran cerveza, se sientan y luego se van a pichanguear en esta losa deportiva. ¿Qué está sucediendo? Las niñas que viven al costado de la casa, que son menores de edad, 10, 11 añitos, tienen que estar viendo de forma pues realmente horrible que esos hombres se expresen con lisuras y obviamente asusten también a las madres de familia. No es la única afectada. Acá tengo también a otra señora que está cansada de vivir así. Sí, en verdad, porque él dice que está penalmente, que eso sí se puede hacer. Nosotros ya estamos cansados. La vecindad toda la vida tiene que escuchar esos gritos, esas peleas. Por favor, que venga el alcalde para que pueda ver esto, si es verdad que estamos totalmente preocupados y con problemas con esta cantina. Rosa. Porque es todo... Rosa, una acotación. Que es seguro. Una acotación mientras escuchamos a la señora. Rosa, a ver, ¿dónde está el municipio de San Juan Lurigancho? O sea, porque entiendo que la señora, las vecinas, además muy valiente tu enlace en vivo, Rosa, que estás al costado de este sujeto, que con él no es, ¿no? Con él no es, señor, otro lado. Pero bueno, las señoras están ahí con el reclamo. Ya le han dicho al hombre, no hace caso. ¿Dónde está el municipio? Uno. Y queremos repasar, Rosa, ¿qué te parece, Mari, también? El video, con el audio tremendo. Claro, ahí vamos a escucharlo. Esta bulla. Harto ya también, gente. La bulla, no puedo dormir. Imposible, incontrolable.
inconcebible que las familias allá en San Juan de Lurigancho tienen que vivir con eso. O sea, mire, si fuera un local que tiene las paredes, la acústica, lo que sea, pero si estamos en la calle, o sea, la pared que tienen ahí es esta césped artificial. Es la vereda. El alcalde Jesús Maldonado tiene que hacer algo, ¿no? Porque justamente lo que te decía, ¿no? Mira, si es que, Rosita, podemos caminar hacia donde está este toldo que han anclado ahí, totalmente ilegal, por cierto. Y le ha puesto grasa sintético, ¿no? Al costado. Queremos mostrarles también cómo está anclado. Aquí, ustedes están viendo, están observando en estos momentos, compañeros, cómo ese toldo no se puede retirar. Por más de que los vecinos le pidan varias veces, la municipalidad no se puede sacar. Ahora, ese sujeto es un agresivo. Ha intentado golpear también a las vecinas. ¿Sí? En un momento ha roto la propia luna de su carro. Nosotros, la verdad, que estamos un poco asustados de acercarnos a él, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de escrúpulo. Es él, el que tiene gorra negra, polo negro. ¿De qué se ríe? ¿Qué es lo que está haciendo en estos momentos? Se ha puesto a arreglar su carro. Dice que lo hace porque tiene que ir a trabajar. A él no le interesa nuestro enlace en vivo y además asegura de que si nos acercamos nos va a golpear. O sea, ¿de qué estamos hablando? En el municipio, pues, ¿no? Ah, es. No, municipio, pues, ¿no? Municipio. Ya, pues, el alcalde Jesús Maldonado, hacemos desde acá la invocación, ¿ah? Sí, claro, tiene las luces, también, tiene mira, Mari, las luces, los cables, el césped, después tenemos el toldo. Mira. Todo eso está aquí desde hace año y medio. ¿Quién lo cambia? Él dice de que este espacio está colocado para en realidad guardar su auto. Pero mira, no es así, no. Porque los vecinos ya están cansados. Aquí tenemos a una abuelita, además, también que no puede descansar tranquila. Bueno, señorita, sí también, porque yo vivo en la parte de abajo. Igual toda la bulla se escucha. Tengo una niña de 9 años que no puede ni subir ni a comprar en la tienda por tanto borracho que toma. La bulla llega de aquí a una cuadra más, a 2 cuadras. Imagínate, Mari, tú que eres mamá. O sea, ¿cómo uno puede vivir tranquila con cualquiera, no? Pueden no hacer mamá, papá, soltero, anciano, cualquiera. ¿Cómo se defienden estas personas? ¿Qué es lo que dice el hombre? Rosita, la dirección exacta para terminar, para que el señor Jesús Maldonado, que estoy segura nos va a escuchar, 8:31 de la mañana, puede enviar a alguien ahora, hasta que se termine el programa, para que saquen ese toldo que tiene ahí. A ver, queremos, por favor, dar la dirección exacta. Ubicación. Por favor, vecina, para que nos pueda decir claramente cuál es la ubicación, que el alcalde venga y retire ese toldo. Mi dirección es Manzana U1, lote 64, con mi T49, y el costado está eso, ¿no? Lo que han hecho todo ese barrio. Comité 49, Manzana 1, Lote 4. Rosa, y ojo lote que estamos... Lote 64, ya lo saben, al costado de la Loza Deportiva, aquí en San Juan de Lurigancho. O sea, la Loza. Y ojo que estamos atendiendo la denuncia de los propios vecinos. O sea, son los propios vecinos los que están indicando, los que viven cerca son los que se están quejando y los que están pidiendo que por favor se haga algo, porque obviamente está al costado de la Loza. Ellos nos han enviado esta imagen, ¿no? Del bullicio, la cumbia, la chicha, tal. Es de día. Es de día, pero porque se han quedado toda la noche, según los vecinos, ¿no? Hay besos, hay abrazos. Nos han enviado nuestra cuenta del WhatsApp de la edición matinal, Mari Calixto. Acá está, al 976-373. Párense, por favor. A ver, otra vez, a ver. Profesor. A ver, Bianca Matías, por favor. Es una posición de defensa en la cual ella va a jalar la guardia, controla al oponente y ahora busca una sumisión. Que en este momento haciendo el triángulo. Tan pequeñitos, ¿no? Y los otros también aquí también. Más a la izquierda. Aquí está en una posición de ataque, en la cual busca la palanca de brazo. Busca la palanca. Sigue Franco. Impresionante, ¿ah? Franco. Muy bien. Tap. Excelente. Ahora viene. Son Piero y Matías, con Emi. ¿Ellos quiénes son? Emi con Piero. Caramba. Ahí deja la guardia también, una defensa. Ahora buscar la palanca, Emi. Vete por aquí un ratito. Caramba. Muy bien. Impresionante. Bueno, ellos son alumnos. ¿Y ellos qué edad tienen? Alessio tiene 5, Franco tiene 7. Y le das clases a alumnos de 3 años, inclusive. De 3 años, sí. Perfecto. Bueno, ustedes han ganado. Alessio empezó conmigo a los 3 años, hoy ya tiene 5. Desde los 3 años. Bueno, quien habla es Luigi Galbiati, él es el tutor principal de la Escuela de Artes Marciales Sniper Jiu-Jitsu. ¿Y por qué está acá? Para demostrar las habilidades que han desarrollado estos pequeños. Sí, sigan ustedes un poquito, a ver, una demostración más. Porque van a ir a Argentina a competir, ya han sido medallistas. Cuéntanos qué van a hacer Argentina. Bueno, es la primera vez que vamos a viajar como equipo en realidad. Y hemos tomado la decisión de ir a Argentina porque hay un campeonato nacional ahí que se acerca a las fechas, ¿no? Que viene a ser en septiembre. Entonces vamos a viajar con todo el equipo, tanto niños como padres. Y bueno, obviamente necesitamos la ayuda de... Claro. Las personas para que nos puedan apoyar a costear, ¿no? Los pasajes, la estadía y por todo, supuesto. Porque es el primer viaje que vamos a hacer y así el próximo año también queremos ir al Mundial. ¿Y han tenido resultados? ¿Ustedes ya han tenido logros? Cuéntanos, sí. Por favor, lo de tu escuela, Sniper Jiu-Jitsu. Tenemos nosotros 2 años entrenando con los niños, hemos participado en todos los campeonatos que han habido
y bueno, más del 80% ganamos las categorías, ¿no? Uh-huh. En el último nacional de diciembre sacamos 8 medallas de oro en el último nacional. Dominamos bastante las categorías y bueno, eso nos ha dado que estamos haciendo, nos indica que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, siempre es bueno probarse con otras personas, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿cómo se comunican? ¿Cómo podrían ayudarte? Bueno, sigan, chicos, sigan, ¿no? Por favor, sigan. Me pueden depositar o transferir a un número de cuenta, que es este de Scotiabank. Ahí les he dejado mis datos. O por Plin también. ¿Cuál es el teléfono en donde se pueden contactar contigo para explicarles cómo es la rendición de cuentas también? Pues no, claro. Es el 9951-58820. Sería increíble que me puedan ayudar porque somos varios los que hemos viajado. Y bueno, yo estoy súper agradecido. Estamos haciendo eventos también, estamos haciendo apoyadas, ¿no? Rifas. Cualquier tipo de movimiento para generar ingresos y poder viajar todos y pasarla bien. Claro, porque se necesita, se necesita. Y aquí lamentablemente no tenemos... El micro de mano me lo alcanzan, por favor. ¿A quién? A ver, niños, por favor. Ya, listo, está sensacional, ¿eh? El jiu-jitsu, caramba. ¿Cómo? A ver, por ejemplo, estos niños, Luigi, entrevístalos tú, que los conoces, a ver. Claro. A ver, Franco, el día domingo tuvo una competencia. Franco, el día domingo tuviste una competencia. Bueno, ¿qué te fue? Bien, le gané las tres ganadas para ganar. Aquí, medalla, mira ahí donde está la luz prendida. Para ganar medalla de oro y después me fui a... ¿Y estás feliz con eso? Sí. ¿Estás feliz? ¿Y tú cómo te llamas? Estela de Galindo. ¿Y qué piensas hacer en Argentina? Mira la cámara y para la gente que te conozca. ¿Vas a ganar? Voy a ganar por Perú en Argentina. Por Perú en Argentina, buenísimo. ¿Tú cómo te llamas? Bianca Rada. ¿Qué le dirías a los chicos y chicas que quieren practicar jiu-jitsu? ¿Por qué te gusta el jiu-jitsu? Porque el jiu-jitsu nos ayuda en muchas cosas. También nos ayuda en defensa personal y nos ayuda mucho y nos divertimos mucho en el jiu-jitsu. Gracias. ¿Y tú, por qué te gusta el jiu-jitsu? Porque practico, así aprendo a defenderme. ¿Y tu nombre cuál es? Matías. ¿Y cuánto tiempo practicas jiu-jitsu? 2 años. ¿Y tú, Bianca, cuánto tiempo practicas? 2 años. 2 años. Rapidito. A ver, ¿tú cómo te llamas? Emilia Beteta Barriga. Uh-huh. ¿Y por qué te gusta el jiu-jitsu? Me gusta porque es una defensa personal, nos ayuda a defendernos contra el bullying. ¿Contra el bullying? ¿Cómo así? A ver, cuéntame eso. Porque hay muchas personas que nos fastidian a veces en el colegio, en diferentes partes. Y con eso podemos defendernos sin hacer daño. Así es, y defenderse. Imagínate que él te está haciendo bullying. ¿Cómo te llamas? Piero Viles Rivas. Piero Viles. Imagínate que él te está haciendo bullying. Es una simulación, ¿ya? A ver, por favor, vengan acá. Imagínate que te está haciendo bullying. ¿Qué te han enseñado? Imagínate, te está molestando. ¿Cómo es la cosa? Vamos, ojalá, dale. Ojalá guardia. Ajá. Esto es protección, ¿no es cierto? O sea, no es que tú lo estás atacando, te estás mirando la cámara, te estás defendiendo, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Ok, ¿y tú, qué piensas hacer en Argentina? Tu nombre completo y qué piensas hacer en Argentina. Mi nombre es Piero. Piero Alessandro Jesús Avila Rivas. Quiero ir a Argentina para ganar el campeonato. ¿Quieres ganar? Un aplauso, por favor, para estos niños valerosos, combatientes. Gracias, Luis. Perfecto. Ahí está el teléfono, no se olviden. Muchas gracias, amiguitos. Gracias por estar aquí en ATV Matinal. Y al profe Luis Galviati de Sniper Jiu-Jitsu. Muchas gracias. Vamos con nuestros compañeros, con Julio, que también es practicante de artes marciales, ¿ah? ¿Eh? Ojo, ahí donde lo es. Invito cuando ahí donde Julio. Lo es, sí. Muy bien, chicos, y las felicitaciones para todos los campeones. Son campeones desde ya. Qué bonito ver esa imagen, profe, muy bien ahí, incentivando. Gracias. Muy bien la protección. ¿Qué es lo que se viene más adelante, Mari Calixto, en la edición matinal? Estudiantes peruanos dejan en alto a nuestro país al traer, ojo, 5 medallas en las Olimpiadas Mundiales de Matemática en Japón. Pues, que son unos capos. Justamente Sofía está ahí para que nos dé un pequeño avance con ellos. Sofía, muy buenos días.
¿Cómo están, amigos? Volví a las aulas, pero esta vez para anunciar tremenda noticia. Ya que hablamos de orgullo, hoy vamos a felicitar a 3 estudiantes que acaban de llegar de China. Nos han traído a nuestro país 5 medallas por ser los mejores. Nada se sabe de un joven que fue secuestrado, recordemos, por unos sujetos armados cuando él estaba simplemente paseando con una amiga. En tanto, una menor el mismo día se salvó de un secuestro a manos de extranjeros. La crónica completa. Camina tranquilamente con una amiga sin sospechar que la delincuencia lo acecha. Son las últimas imágenes de Adrián Wilfredo Padilla Cancho en las que vemos cómo dos sujetos armados lo secuestran. El hombre de 30 años va con su amiga cuando aparecieron los sujetos que se lo llevaron. La joven narró detalles del secuestro a serenos y policías que llegaron hasta los exteriores del colegio von Humboldt, ubicado en la avenida universitaria en Los Olivos. Aseguró que al parecer la víctima no se lo esperaba. Es así, y vino otro tipo que tenía pistolas y se lo llevaron. Aunque llegaron las autoridades y se efectuó un plan cerco, hasta el momento nada se sabe del joven, que trabajaba como asistente administrativo de un call center. Al parecer, el secuestro al paso es una modalidad que se está aplicando en el distrito de Los Olivos. Es el abrazo entre madre e hija después de que esta menor de 15 años haya estado en manos de 2 delincuentes. Es una menor que ha sido raptado por un extranjero. Ella caminaba a la casa de su tía cuando los zampones la subieron a un vehículo. Al parecer habrían querido hasta abusar de la menor. Afortunadamente logró liberarse y un sereno del distrito la regresó con sus padres. La víctima contó que le arrebataron 70 soles y huyeron con rumbo desconocido. No, es impresionante lo que está pasando y hace breves instantes hemos estado, nuestro compañero Henry Numich ha estado con precisamente los serenos, la familia también, porque esto es de escándalo realmente, ¿eh? Estamos hablando de la menor que ya se salvó de un secuestro, ¿no? Que ella la habían jalado hacia un vehículo, unos extranjeros, y afortunadamente pudo zafarse de esa situación y reencontrarse con su madre en este abrazo tan sentido que justamente estamos viendo en pantalla, ¿no? Momentos de zozobra, gente. Es una menor que ha sido raptado por un secuestro extranjero. Efectivamente, compañeros, seguimos aquí justamente en Los Olivos, donde el último fin de semana pues se viralizaron estas imágenes de una adolescente que fue apoyada y rescatada, obviamente, por el sereno de aquí de Los Olivos. Me encuentro con el mayor Valladares, quien nos va a dar detalles. Mayor, justamente después de ya estar esta menor con sus padres, se sabe que ellos no quisieron poner una denuncia, digamos, tal vez por falta de datos. Sí, efectivamente, mire, es lamentable que sucedan este tipo de hechos y felizmente y gracias a las políticas del alcalde Felipe Castillo Oliva, nuestros serenos que hacemos patrullaje en todo el distrito han estado atentos, tanto en campo y también con la cámara de videovigilancia que tenemos ahí ubicado en esta zona para darle el apoyo respectivo y el soporte emocional. Y hacemos un llamado a los padres de familia a tener bastante cuidado con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Estamos atravesando una etapa muy crítica en la seguridad ciudadana y hay que ver sus desplazamientos, hay que ver con la debida precaución y exhortarlos a hacer las denuncias respectivas. La policía es una institución profesional que comienza a hacer las investigaciones por las cámaras de videovigilancia, por el recorrido que han hecho, para dar con este tipo de inescrupulosos que nos están haciendo tanto daño a nuestra sociedad. Se está haciendo justo ese trabajo en estos momentos, me imagino, ¿se tiene registrado tal vez cuál habría sido la ruta de este taxi? Nosotros estamos haciendo la recopilación de toda la trayectoria que posiblemente haya seguido, pero de nada sirve si no hay una denuncia formal. Por eso, nuevamente, nuestro llamado, nuestra exhortación, cuando seamos víctimas de cualquier ilícito, sabemos que nos vamos a perder tiempo, de repente unas horas, que debemos estar descansados trabajando, pero es necesario. Si queremos, de repente, acabar con esta lacra que es la delincuencia, tenemos que contribuir con las autoridades a que ellos hagan su trabajo. Aquí está con nosotros también la señora María y el señor Hans, que fueron los primeros que apoyaron justamente a la menor. Y como le comentaba, señora María, las felicitaciones obviamente porque ustedes, y me imagino como madre también, pues sintió la necesidad de venir y estar directamente con la menor. Claro, sí, como madre, yo tengo una hija también, como madre cualquiera, ¿no? Pero ahí estuvimos brindándole el apoyo emocional, calmándola.
y sí, al menos se logró estabilizar a la menor, cosa que ya es un trauma psicológico que le va a quedar, ¿no? Pero gracias a Dios no llegó a mayores, digamos así, ¿no? Recuerda aún, me imagino, la voz, cómo le contaba la pesadilla que estaba viviendo. Claro, la menor, bien, la pobre, ¿no? En un shock, sus palabras a medias, pero sí contaba el trauma en el que le tocó vivir por culpa de estos delincuentes, ¿no? Señor Hans, usted fue la primera persona que vio a esta menor, ¿no es así? ¿Cómo la encuentra? ¿Qué es lo primero que le dice? Lo primero que llego y la encuentro llorando, balbuceando, muy nerviosa, temblaba mucho la niña. Me indicaba, ¿no? Simplemente que había sido víctima de un secuestro. Le brindamos el soporte emocional, que se tranquilice y que nos indique qué había pasado realmente. Y nos indica, pues, que ha sido secuestrada, ¿no? Solamente a 2 cuadras de su casa, llevando un dinero a un tío, un familiar. Ha estado caminando, se acerca un auto negro con 2 sujetos, paran el vehículo, le invitan a subir al vehículo, me indica. La menor se niega. Baja el sujeto, inmediatamente le pone un trapo en la boca y la mete dentro del carro. Dentro del carro, el sujeto ha intentado violar a la menor. La menor se ha resistido, me indica, ha peleado con el sujeto, ha estado gritando, sollozando, peleando. Llega un momento que los sujetos abandonan a la menor en este punto de aquí, que vemos un punto ciego, dejan a la menor acá y se va el carro. En ese momento la menor sale, camina, me indica, agarrándose las paredes, de los postes, y en eso pasa un taxi por aplicativo. Para y indica qué ha pasado, indica que ha sido víctima de un secuestro. Entonces ahí donde lo llamo el personal y me acerco, pues, a la menor. Pero la verdad hay que tener muy en cuenta, es una menor de 15 años, solo 2 cuadras de su casa, solo fue a dejar un dinero, y miren lo que ha pasado. Las felicitaciones obviamente de parte de todos por el gran trabajo de Serenazgo. Señor Valladares, por favor, la recomendación a los padres obviamente y los vecinos de Los Olivos, ¿dónde se pueden comunicar si ven, digamos, estos actos repugnantes de los cuales lamentablemente el distrito vive? Sí, nuevamente a los padres de familia hay que tener bastante cuidado en estos tiempos con nuestros hijos, que son adolescentes, que son niños, con nosotros mismos. Hay que saber por dónde caminamos, cómo caminamos, no lucir nuestros bienes, de repente el celular, la tablet. Hay que tener cuidado por zonas más alumbradas y confiar en la Policía Nacional, en su gobierno local, en la gestión del alcalde Felipe Castillo Oliva, que estamos tratando de llevar mayor seguridad para ustedes. Tenemos en todo el distrito desplegados una cantidad de serenos que hacen el patrullaje a pie, que hacen el patrullaje integrado. Tenemos las cámaras de videovigilancia. Hacer la denuncia, que es muy importante ante un hecho hacer la denuncia, porque eso es el inicio de toda una investigación para determinar la responsabilidad de estos criminales. Señor Valladares, muchísimas gracias. También a la señora María y el señor Hans, que están con nosotros. Información importante, sobre todo porque una menor hoy ya está con sus padres y obviamente con un cuidado distinto. Compañero, con ustedes. Muy fuerte, Henry. Muchísimas gracias. Un final feliz dentro de todo con este abrazo, pero preocupante también por la ola de secuestros, Mari. Y también cómo queda esta menor, ¿no? Con el trauma de lo que ella ha pasado. Bueno, esperemos que ella pueda superar ese momento, pero a esta hora, 9:10, te damos pase a ti, René. Así es, tenemos información en vivo en este momento. Vamos a conocer al señor taxista Luis Trinidad, a quien vemos ahí en estas imágenes con su esposa, quien lamentablemente falleció de cáncer. El señor Luis Trinidad ahora tiene que vivir dentro de un vehículo con el que hace taxi y que además es prestado por un amigo al que le tiene que pagar 50 soles porque alquila el vehículo para hacer taxi. Su amada compañera, esa es una historia muy triste y también muy admirable porque se la jugó por su compañera en las buenas y en las malas. El punto es que el cáncer al colon se la llevó rápidamente y a pesar de haber sido atendida en el INEI, quedó endeudado por 40.000 soles y no tiene cómo salir de esa tremenda deuda y está viudo viviendo dentro del taxi. Y Sofía Gallegos nos trae los detalles de esta historia realmente conmovedora. ¿Cómo están, compañeros? Así es. Bueno, para aquellos televidentes que empiezan a sintonizar a TV, le vamos a contar que esta unidad, que aparentemente es un taxi que se utiliza para brindar servicios de movilidad, se trata de una casa, la vivienda que hoy justamente tiene el señor Luis Trinidad. Y es que hace 2 meses falleció su amada
pareja, la señora Vilma Latorre, quien la acompañó 16 años y que lamentablemente no pudo vencer al cáncer al colon. Toda esta situación de luchar por salvar la vida de su mujer, lamentablemente el señor ahora vive endeudado, con una deuda de 45,000 soles, que lo ha dejado sin hogar. Es por eso que ahora vive en ese taxi y por supuesto también tiene que rendir cuentas a más de 7 personas y a una entidad financiera que no perdona, por supuesto, y que ahora el señor no sabe qué hacer. Con la mano en el corazón, pide, por favor, apoyo, en este caso, a todos los televidentes que empiezan a conocer su caso. Sí, señorita, fueron 16 años de puro amor, de puro afecto, donde que inclusive cuando ya enfermó, me pegué más a ella, más me uní a ella, y aunque parezca mentira, cada día de su enfermedad la amaba más que al principio. Cuando ella se fue, traté de que se fuera contenta, tranquila, de que no se vivió por gusto en este mundo, ¿no? Y luché por ella, luché por mantenerla conmigo, me endeudé lamentablemente por mantenerla siempre a mi lado, y ahora el cáncer lo que me ha quitado es un lugar donde vivir, el negocio que tanto habíamos construido entre los dos, y al final el cáncer me la arrebató. ¿Qué negocio tenían, para que la gente pueda entender? Porque es un negocio que tuvo que cerrarse a sus puertas porque el señor tenía que estar perenne, por supuesto, al lado de su esposa. Sí, mi esposa era muy hábil para muchas cosas. Entonces, cuando ella enferma, yo dejo el taxi y pusimos un negocio de comida. Primero de broster, después de comida en general, comida criolla. Vino la pandemia, también nos afectó mucho con la pandemia, pero seguíamos trabajando. Después comenzamos a vender peluches. Y por ejemplo, este peluchito de aquí es el que le gustaba mucho a Vilma. Sí, frente a la necesidad de pagar las deudas, vendí todos, pero menos el peluche, porque era su muñequito favorito y es lo que a ella me recuerda bastante. Y entonces eso lo conservé. Y ahora, ¿eso es lo único que tiene? Estas prendas de vestir, esta maleta. Usted nos comenta que tiene un horario bastante extenso para brindar el servicio de taxi y una vez que termina, retrocede el asiento y se convierte en una cama. Sí, prácticamente es una casa rodante, ¿no? Tengo mis días de trabajo de 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Busco un lugar seguro donde dormir. Reclino el asiento. Llega la mañana. Busco un hotel donde que me puedan alquilar los servicios higiénicos. Una vez que ya salgo, cumplo con el aseo personal, vuelvo al carro otra vez a seguir descansando las horas que me quedan y después volver a trabajar. Desayuno en la calle, almuerzo en la calle, ceno en la calle. Caballero, el fin de este vivo es justamente pedir a los televidentes de buen corazón que puedan sumarse a un apoyo económico. No importa la cantidad que sea, todo suma, todo apoya. ¿Usted podría brindarnos el número, por favor? Sí, el número para el YAPE o el PRIN es el 984-690-295 a nombre de Luis Antonio Trinidad López. Y estos son mis números de cuenta. Cuenta BCP 193-9038-7080-078. Cuenta Interbank 284-319-333-2469. ¿Y es un número de celular? El número de celular 984-690-295. Bueno, siempre dejando en claro el nombre completo. Luis Antonio Trinidad López, ya lo sabe, a cualquiera de estas cuentas o a su propio número, usted va a poder apoyar a este hombre, que si bien es cierto, tiene esta unidad con la que viene el servicio de taxi, pero que además es alquilada, por la que tiene que pagar 50 soles diarios. Por favor, si pueden, súmense a este apoyo. ¿Cómo no sumarse? ¿Cómo no sumarse a ayudar a Luis Trinidad, quien está pasando realmente mal viviendo en un taxi, habiendo apostado todo, como corresponde, por su pareja, esperanzado en que se curara? No se curó, falleció por el cáncer y se quedó endeudado con 40,000 soles, a pesar de haber sido su esposa atendida en el INEI. Por favor, ayudemos al señor Luis Trinidad. Es un caso que realmente... Nuestro compañero Luis Sánchez continúa en este operativo en Pucusana, en La Garita, porque debido a la inminente marcha, toma de Lima, como se denomina,
la policía desplegó un mega operativo para ver precisamente documentos, requisitorias, y ya hay varios que han sido conducidos a las dependencias policiales. Lo cuenta mejor Luis Sánchez, que está dentro de uno de los buses. Luis. Exactamente, Julio. Yo me encuentro acá en uno de los buses que está pasando por este control policial. De hecho, mire, la policía de la División de Emergencia les está pidiendo el DNI. En estos momentos está entrando también un policía de la División de Extranjería para ver también la situación de los ciudadanos extranjeros que llegan a nuestro país y que, por supuesto, quieren llegar a la capital. Importantísimo que todas las personas que quieran llegar a Lima tengan, por supuesto, su documento de identidad. Aquí en esta garita se encuentra personal de la Lirandro, del Escuadrón Verde, de la DIPROVE, trata de personas, incluso hasta utilizan perros policías para detectar si en algún momento hay algún tipo de tráfico ilícito de drogas. Me gustaría preguntar a algunas personas que están aquí en esta parte del bus. ¿Me vas un momentito, por favor? Señora, ¿qué tal? Buen día. Estamos en vivo para Matinal. ¿Qué le parece este operativo que realiza la Policía Nacional del Perú? Hola, señora, está un poco cansada. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? En vivo para Matinal de ATV. Cuéntenos, ¿qué opina acerca de este operativo que realiza la Policía Nacional del Perú? Disculpe, ¿de qué es el operativo? Están viendo, por supuesto, un control y les piden a ustedes el DNI, ¿no? Para ver si hay algún tipo de requisitoria, si todo está bien. Sí, pero están pidiendo el DNI solo los varones. ¿A usted no le han pedido DNI? No, solo ¿quién le han pedido a usted? Nada, solo dijeron que iban a revisar el DNI de los varones. Ah, ok. Una consultita. Me dice la señorita que solamente le han pedido DNI a los varones. ¿Y las señoritas? A todos le están pidiendo, sino que empezar desde el fondo. Sí. Ah, ok, ok. Va a empezar hasta el fondo y si ahí se van a dar. Ah, primero lo... Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Estamos en vivo para Matinal de ATV. Cuénteme, ¿qué le parece este operativo que realiza la Policía Nacional? Me parece muy interesante porque así pueden ver si hay otras personas que realmente no tienen los papeles, los documentos al día. Obviamente usted tiene todos sus papeles, va a colaborar con todo. Sí, sí, con todo, como debe ser, como la ley manda, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros vamos a bajar del bus un ratito para dejar trabajar acá a la Policía Nacional. Me dan un permisito, por favor. Ya lo estamos viendo, Luis. Es importante señalar, es importante señalar, Julio, que hasta el momento hay más de 30 requisitoriados, exactamente 32 requisitoriados desde que empezó la semana pasada este operativo, que fueron llevados, por supuesto, a las autoridades pertinentes, y también alrededor de 30 ciudadanos extranjeros que ingresaron a nuestro país de forma irregular. Lo que nos cuenta el comandante es que a ellos les hicieron hacer una declaración y les invitaron a ir a la capital a que regularicen su situación. Otro dato importante. Mientras esperábamos este enlace, nos dimos inclusive cuenta de un transporte público pirata que inclusive tenía hasta su placa adulterada. Algunos transportes vienen acá, claro, vienen acá y bueno, no quieren viajar por estos buses, quieren ir más rápido, pero fueron detectados en esta garita y por supuesto se bajaron los pasajeros y tuvieron que tomar otro transporte y la persona que conducía y el transporte pues fueron llevados. Sí, Luis, y lo que causa bastante asombro es que 30 son los requisitorios que se han terminado llevando 30 personas en este operativo que viene hasta 9:33 de la mañana y va a seguir, ojo con esto, va a seguir durante todo el día. Eso, y además también han quedado detenidas 4 personas y han impuesto más de 500 papeletas de las personas justamente que han estado ahí haciendo la intervención. Muy bien, 9:33, a esta hora tenemos más información contigo, René. Así es, compañeros, tenemos información en vivo. ¿De qué se trata? Y parece que estar aquí presentes en el set de ATV Matinal trae buena suerte, porque estos chicos que estamos viendo estuvieron aquí y han dejado en alto nuestro país al traer 5 medallas de oro en la Olimpiada Mundial de Matemática llevada a cabo en Japón. Aquí estuvieron estos chicos, con orgullo lo decimos, y nos trajeron 5 medallas del Mundial de Matemáticas en Japón. Y Sofía Gallegos se encuentra con estos geniecillos en este momento. Así es, compañero. Bueno, yo estoy muy emocionada, por supuesto. Recuerdo mis épocas en el colegio que me encantaba la matemática, pero yo creo que no hubiera traído esta medalla como si la han hecho aquí los alumnos. Mire, jóvenes estudiantes del Saco Oliveros que nos hacen sentir muy orgullosos. 5 medallas, 2 de plata y 3 de bronce. Ellos
se hacen llamar como los campeones. Por supuesto, yo los quiero felicitar porque hace unas horas nomás han regresado a su país, Perú, y por supuesto con una sonrisa de oreja a oreja. Me dicen que hay algunos compañeritos de ustedes que les quieren retar, ¿eh? Ellos dicen que saben hacer los problemas. Mira, René, a mí me da dolor de cabeza. Mira estos problemas. Yo no sé si tiene algo de geometría, de álgebra, pero a mí me gustaba la aritmética y por supuesto razonamiento matemático. Vamos a presentarlo porque hay que conocer a estos tres estudiantes. Tenemos a Sebastián Lozada, se para, por favor. Así es, tiene 15 añitos nada más. También tenemos a Ángelo Farfán, de 16 años, y a José Rojas, de 15 años. El profesor, ojo, lo vamos a presentar porque, a ver, usted es el encargado, por supuesto, de preparar a tremendos alumnos. Alfredo Chávez, bienvenido a ATV. Tú has preparado unos problemas. Pasen, chicos, pasen. Lo vamos a desarrollar mientras usted nos va comentando. Claro que sí, claro que sí. ¿En qué consistía esta olimpiada? Esa olimpiada es una olimpiada mundial donde van más de 100 países del mundo a dar pues todo su desafío, ¿no? Los chicos son de nivel escolar principalmente, todos. No, el requisito es no haber ingresado a una universidad. Y ellos han traído medallas de plata, bronce para el Perú, ¿no? Y se me van a Rusia. A ver, yo les voy a preguntar, hola, ¿cómo estás? A ver, cuéntame, ¿cuánto tiempo te has preparado para rendir justamente esta olimpiada, este examen? Años. Muchos años. Muchos años. Para que la gente sepa, por ejemplo, yo me acuerdo que había un examen de repente de una hora y desarrollábamos varios problemas, pero ustedes, ¿cuántos problemas desarrollan y cuánto tiempo le dan para solucionar? Ah, ya. Son dos exámenes, de los cuales ambos exámenes son de 4 horas y media. ¿4 horas? Sí, 4 horas y medias. Y son 3 preguntas que vienen combinatoria, trinúmeros, álgebra, geometría, y son preguntas variadas, ¿no? Entonces, son día 1 y día 2, son días consecutivos. 3 preguntas cada día, 4 horas y medias cada día. O sea, en total son 9 horas. ¡Claro! ¡Wow! 9 horas. A ver, ¿qué estás haciendo aquí? Discúlpame. A ver, ¿qué es lo que tiene este problema, por ejemplo? Bueno, este problema es uno de los clásicos que solamente debemos concentrarnos en los centros de las circunferencias. Ajá. Y de ahí se vuelve un problema totalmente algebraico y solamente queda operar. ¿Y cuánto tiempo te toma para solucionarlo? Menos de 5 minutos, creo. A ver, mientras vas terminando, yo le voy a preguntar aquí al compañero, porque se están también preparando para ir a otra olimpiada de matemáticas, geometría. ¿En dónde? En Rusia. Cuéntanos. Yo creo que esta olimpiada va a ser bastante complicada, pero yo creo que nosotros vamos a dar un muy buen resultado. Bueno, ¿qué le puedes decir a tu mamita, a tu papito? No estarán aquí en el aula, pero está tu director, por ejemplo, tu profesor, y acá el docente que los prepara día a día con mucho amor, con mucha entrega, y ustedes también que nos trasladan ese orgullo. Sí, yo quiero agradecer a todos, a mis padres, a mis abuelos, a mis familiares, a mis profesores de cabecilla y a todos los que me apoyan. Muchas gracias. Si quieres decirle a tus demás compañeros, a ver ahí los chicos. Chicos, un saludo acá a las cámaras, por favor, y a sus compañeros. A ver, para que sigan estudiando matemática. Por ejemplo, tú, ¿qué quieres apenas termines el colegio? ¿Qué quieres estudiar? Bueno, yo estoy viendo, o sea, mi meta ahora es ingresar a las universidades de extranjero, como el MIT y Cambridge en Reino Unido. Ah, muy bien, me encanta. Y me estoy yendo por el lado de ciencia de la computación. Aplicaciones de inteligencia artificial, y son nuevas tecnologías que están apareciendo y me encantaría ingresar a esas carreras. Ciencias de la computación, algo cercano a ciencias de la comunicación, pero no, lo mío fue comunicación, no computación. Muy bien, felicidades. Gracias. Sí, hay que despedir a nuestros compañeros con un fuerte aplauso, porque así como ya vinieron de China, se me van a Rusia, así de rápido, por supuesto, alumnos de Saco Oliveros, así que muchas felicidades. Muy orgullosos por el mes patrio, 28 de julio, feliz 28. Sí, bien, ahí tenemos entonces a los campeones, ¿no? Tremendo saludo, por supuesto, que nos traen 5 medallas. Me encargo averiguar por qué el Perú es particularmente bueno. Me siento un poco indignado como esta empresa que se está hablando del pisco, que obvio, la calidad es un poco bastante, creo yo. De verdad que es algo indignante. Y te comento, mira toda la variedad que tenemos para preparar con pisco aquí. Cuéntame, por favor, ¿este cuál es? Ese es un maracuyá sour, ¿sí? Es un aperitivo muy bueno para abrir justamente el apetito en el restaurante. Okay. Este es un sour de frutos rojos. Tenemos la variedad de chilcanos también, tenemos un chilcano de maracuyá, un chilcano de frutos rojos, y este es un cóctel de autor que tenemos, que se llama Matusita Punch. ¿Qué es lo que tiene aquí? Tiene pisco, jugo de limón, jugo de durazno,
tiene un poco de clara de huevo, le hacemos un batido y es un cóctel muy refrescante y muy bueno. Y adicional también tenemos más opciones por acá, veo maracuyá aquí, por favor, Anthony, explícame. A ver, este es un macerado, tenemos un macerado con maracuyá, un macerado de eucalipto, un macerado de aguaymanto y un macerado de fresa. Esto se fermenta aquí, se macera en botellas con las frutas. Mi abuelita me decía que el eucalipto era bueno para la garganta. ¿Puedo? Sí, claro, claro. A ver, es que estoy un poquito mal, compañeros, justamente con las amígdalas, vamos a ver. La receta de la abuelita es Henry, tómate un tanganazo, le decía a su abuelita. Pero se hizo un calientito, ¿no? También dice, ¿no? ¿No? Claro. Henry, una duda. No. Ahí está, ¿qué pasó? Está buenísimo, compañeros. Díganme, por favor, mientras aquí vemos la preparación, porque están en estos momentos también preparándonos al instante, compañeros. Sus dudas, por favor. Simplemente el sabor es riquísimo, Julio Mari. Henry, pero a ver, los chicos que están ahí, los barman, que son expertos. Nuestro pisco ha sido considerado en no pocas oportunidades galardonado como una de las mejores bebidas, las más exquisitas. Hace tantas variaciones como las que tienes tú y el pisco sour, que es nuestra bebida de bandera y que es deliciosa. Y no lo decimos nosotros, o sea, viviendo en Perú. Lo dice el mundo. Lo dice el mundo. Cuando si has tenido la oportunidad, y cómo no, de salir del Perú, te dice el pisco sour y tal. ¿Qué opinan ellos que viven de los tragos, de hacer esto, de esta aseveración de que está entre los peores? Y estamos ahí abajo, ¿eh? casi dando al puesto 100. Por supuesto, sí. Casi al 100, como lo dices, Julio. Anthony, primero, ¿qué te, digamos, refleja esta publicación? Estamos en el puesto 97 de las peores bebidas. Dime tú, estás acá todos los días y la gente viene, y no solamente los peruanos, sino también los extranjeros, y lo primero que te piden es una bebida, obviamente, a base de pisco. Así es algo indignante, y de verdad me parece algo concernante que la publicación de esa referencia poco positiva para el pisco, cuando nosotros aquí en el Perú sabemos que es de buena calidad e incluso las exportaciones están subiendo. Entonces me parece una publicación un poco errada de la realidad. En Puerto Norte tenemos siempre los turistas y el consumo interno siempre está en aumento relacionado al pisco. Y no solamente en la coctelería, sino también en la comida, ¿sí? Con el lomo saltado y más platos. Por supuesto, Rod, simplemente explícanos, por favor, qué nos has hecho y sírvenos ese traguito espectacular. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Rod? Claro que sí, uno de los más populares de la casa acá en Puerto Norte, el pisco sour clásico. Lo más importante de esto es tener... todos nuestros servimos, por favor, lo más fresco posible. Vamos a servirlo, ahí lo tenemos, miren, obviamente, cuidado con todo. Simplemente, Anthony, cuéntame, por favor, ¿dónde estamos? La invitación para la gente. Invitamos a todas las personas a visitarnos en Puerto Norte, en sus dos sedes. Tenemos uno en la Avenida España 224, en la referencia es cruce de la Avenida España con Wilson. Y la segunda sede es en la Avenida Colonial. Gracias, Henry, por la completa información con los maestros del pisco. Yo me quedo aquí. Muy bien. Ese para llevar, dile, ese para llevar. Henry, solamente una acotación mientras brindas, porque claro, esta noticia nosotros la estamos llevando al lado más lúdico o digamos más animoso, pero ¿qué es lo que está pasando con esta gente de Teis Atlas? ¿A quién los conoce? Para empezar. ¿Y qué pasa? ¿Nos quieren pisar el poncho? ¿Cuál es la situación? Primero sacaron las 10 peores comidas peruanas, el caucao, el cuy y demás. El pollo a la brasa en su día lo han sacado, lo han expectorado de los 10 mejores platos a base de pollo. Y ahora salen con esto del pisco. ¿A título de qué cosa? ¿Qué pasa? Hay que también saber poner el pare. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde son? Yo tengo entendido que son croatas o de ahí nace, pero hay algo, ¿no? Hay algo. Raro, me parece muy raro. Me indigno, sí, obviamente que me indigno. Somos peruanos y estamos la comida tan rica y nos van a tratar así. Y no te olvides que estas fiestas patrias premiamos tu talento. Puedes recitar un poema que tú mismo has escrito, compuesto, una nueva propuesta de himno nacional, un baile disfrazado o vestido de ropa patria, con los símbolos patrios, propuestas, ¿no?, de vestimenta. En fin, toda una serie de actividades que nos van a mostrar tu talento para que concurses aquí inscribiendo tu creatividad en las páginas de nuestras redes sociales y en nuestra página oficial atv.pe. Así que ya sabes, manda tu poema, manda tu canción, tu nuevo himno nacional, tu nuevo símbolo patrio, y aquí vamos a premiarlo. Y para todos los entusiastas de las fiestas patrias por allí, los que pintan su casa de rojo y blanco. Me encanta, tienen la oportunidad perfecta para demostrar ese amor al Perú, como por ejemplo, no sé, poniendo unas cadenetas.